No, ahora, hola internet. Hola internet. Hey. Ha costado buscando una cosa muy importante en el móvil. Punto número uno del orden del día. Si me estáis, si me estáis viendo los del chat y estáis oyéndome a mí y a todos los demás, decid algo, chicos. ¿Algo? Hola. Oli. El sexo. El sexo. Un clásico. Gracias, Sony, te queremos. Gracias, Orac. Gracias, Rubén, todo el mundo, todos los de siempre en nuestro chat. Os queremos un montón. Un montón de cosas. Ahí viene la Cristina medio dormida porque acaba de dormir al niño. Tiene cara de galete que acaba de salir al. Ha cantado una nana y se ha dormido. Lo típico que llevas media hora en una habitación a oscuras y sales. El mundo es hostil. Mírala. Varias cosas que decir. Ha saludado por la tapa de la cabeza de mí. Esta noche, Recios. ¿Sí? La próxima vez que veáis a los Recios será el lunes que viene. Lunes día 4 a las 9 y media de la noche estaremos aquí haciendo un especial preguntas y respuestas, porque os hemos convocado para que nos preguntaseis cosas y habéis respondido con un montón de preguntas. Hashtag AskRecios. AskRecios. Estaremos aquí el lunes, estaremos aquí el martes con una partida normal. Mañana, 9 y media, si Sergio no ha muerto, tenemos la tangente. ¿Tenéis ganas, chicos, de la partida de mañana? Tengo ganas de ver a Sergio. Sí. La partida de mañana es eso, va a ser 3 horas de Sergio mirando a la pantalla haciendo sí, socorrito. Sí. Dadle vuestro dinero a Sergio si no os lo habéis hecho todavía. Más cosas. Seguimos con problemas técnicos. Hoy lo tengo un poco mejor y parece que va a ir un poco bien. Dice Sony que le da pena que el peñado de Angu de hoy no sea el que puso por Twitter esta tarde. Ya. Es que la única forma que tengo de descansar es si me estiro en la cama y dejo que mi hija me peine. Y tiene muchas pincitas y tiene. Está sonando especialmente triste. Te la ha liado tremenda. Sí. Sora que está de acuerdo también. Eso, mañana la tangente. El fin de semana no sé qué pasará, porque tengo que ponerme ya en serio con el mapa de Horncliffe y terminarlo. Y además quiero hacer uno específico de Ortenia. Sí, la Toñi pone los LEDs, yo bailo. Eso es así. Soy un hombre simple. Eso, tenemos problemas técnicos. Hoy creo que va a ir todo mejor, porque hemos cambiado muchas cosas y va a ir mejor. Pero, pues eso, perdonad cualquier posible estornudo que pueda tener el stream. Quedaros por ahí, que volveremos. ¿Y algo más? ¿Algo que está pasando? Si alguien es suscriptor de Twitch y quiere hacerse un personaje para poder jugar tal vez a la partida de suscriptores que hacemos los sábados normalmente, pues nada, os metéis en el Discord, en el servidor, hay un canal específico, charlamos, tenéis ahí la información para haceros el personaje y os metéis a jugar con nosotros. Rubén, sabemos que estás un poco pocho últimamente, vente y jugar, lo pasaremos bien. Gracias Sony por renovar ese Prime. Eso, recordad, tenemos el widget por ahí en Twitch, por si acaso se os olvida renovar la suscripción, os avisará, pasáis por encima, le dais y nos dais vuestros dineros. Y creo que eso es todo, vamos a empezar con la partida de hoy. Mario, hazlo tuyo. Yo comento una última cosa, por si acaso. También os recuerdo que si sois suscriptores podéis mandarme ideas de NPCs para el barco, que hace mucho tiempo que el último fue random, está ahí apuntado y desde entonces no ha habido nuevos y cada vez que miro... A ver, es que como... nos dumpeaste a todos el primer día. Fue como, eso es cierto, eso es un random, error de novato. Este es caldo, eso es... También es cierto que desde el momento en que aparecieron nos fuimos del barco y no hemos vuelto a pisar. Que también es muy nosotros, en realidad. Sí, de acuerdo, pero aún así, si queréis mandar NPCs para que lo maltrate esta panda de jugadores... Pues mandadme ideas de NPCs y con esto vamos a empezar la sesión de los Recios de Rufio. Veamos, el grupo de valientes, ahora sí, héroes, conocidos como... Ahora sí, solo habíamos cerrado un par de ciudades. Antes era como, hemos apañado cosas, pero la mayoría era culpa nuestra. Había una esta, pero bien. En este momento llegáis hasta el Irengorn con vuestro objetivo de detener a la familia Baranthys, que estaba intentando invocar a Tiamat.
os encontráis un ficu enorme y un ficus enorme y lo derribáis y resulta que dentro tiene al padre de Alana. Más o menos, en realidad fue una escena bastante, fue ser un ficu. Y en el interior había un drop y era el pa- y era el padre de Alana. Joder. Padre de Alana era el loot de ese encuentro. ¿De qué color era? ¿Legendario, morado? No, 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 común. Es, era, común. Era una, es un kenaz, wow. Es común. Claro, es un kenaz. O sea, ay, ay. Azul de mierda. El set kenaz lo pillas en cualquier lado. No pasa nada. Bien. Que estás hablando de mi señora, un respeto. Bindo, el Bindo es legendario porque solo quedan dos. Bien, en cualquier caso. Ahí estamos. ¿Cuánto bien. Notas por Royce, Mario? El poder del matrimonio parece ser lo suficientemente legal como para derrotar al padre de Alana convertido en Fiku. Y enfrentarse a una invocación de Tiamat. En este momento, primero hay una conversación a gritos entre Alana y su ex, Regalia, los cuales se gritan mientras de repente decide que es el momento de ocuparse de su madre, que era un poco no muy buena ocuparse persona. Ocuparse como si fuera la mafia, voy a ocuparme. Sí, hace, se ocupa, gestiona y no, vuelve con Tiamat. En ese momento decís, hostia puta, eso es Tiamat. Royce. Toca la bala laica. No, eso no, eso es el cuerno. E invoca a cinco dragones. Y con la ayuda de cinco dragones que controláis en una improvisada idea locadísima, conseguís derrotar a Tiamat también con la ayuda de Fragua, el cual salta épicamente y volando se coloca entre Tiamat y el portal y genera una enorme onda expansiva. En el culo de Tiamat. En el culo suyo, sí, en el culo suyo. En el culo suyo. Quería evitarlo, no lo he evitado. No. He fracasado hoy como DM. No. Bien. No me he visto ese vídeo tres veces seguidas esta semana para nada. Os odio. Bien. En este punto, Fragua, mientras ves cómo este combate está sucediendo y ves cómo tus compañeros se lanzan hacia la batalla, tú quedas inconsciente. Todo se hace oscuridad. En ese momento oyes una voz que suena al principio como muy en la lejanía y que empieza a sonar cada vez más fuerte. ¡Primus! ¡Primus! ¡Primus, despierta! Notas una mano en el que te sacude el brazo, el cuerpo hecho entero de carne. Miras y ves que eres una persona. Cuando intentas hablar, tu voz no sale. Draco está escribiendo y me está asustando, por si acaso. Porque no sé si se ha caído y es importante que esté. Se ha quedado sin voz. Vale, no. Pero no en un plan filosófico. Sino... En este momento, ves a tu lado un elfo, melena larga y negra, que cae por la espalda con ser una pequeña cicatriz aquí en la mejilla y lo que es claramente la suciedad de varios días de trabajo. Va con una túnica elegante pero muy gastada, roja, color burdeos, y lo que parece ser te da la sensación de que no ha comido en días. Está delgado, prácticamente esquelético, con facciones angulosas y la nariz aguileña. Te termina de zarandear. Primus, ven conmigo. Llevas durmiendo toda la mañana. Ay, tengo un ayudante para esto. Le sigues por los pasillos y ves escenas familiares para ti. Ves las distintas zonas del taller. Ves cada una de los sitios donde están trabajando varios golems y están ocupándose de varias tareas. Miras y pasa a tu lado una elfa con una melena extremadamente cuidada en una hermosa trenza que cae por la espalda, con los ojos de un cálido que te mira y te sonríe, te da un beso en la mejilla mientras pasa. Buena suerte hoy. Y sigue hacia adelante. En ese momento
entráis a lo que parece ser una pendiente que desciende y desciende y desciende hasta que llegáis a unas enormes puertas metálicas. Esas puertas que podrían contener perfectamente la furia de un dragón cuando se abren y ves un enorme grosor y como del otro lado te llega un olor ceniciento y familiar. Entras y ves varias personas en tubos, atrapadas en, mirando al vacío. Algunas de ellas te son familiares ahora. Ves un halfling, ves un elf, un drow, también un tiefling, un humano, una genasi. Ves, los miras y reconoces los nombres que les has puesto a estas personas desconocidas para ti realmente, las historias de las horas y horas que has pasado con ellas. Mientras en el centro de esta sala, una enorme superficie de metal con una esfera, ahora la reconoces, ves esto, reconoces el clavis sin terminar, faltan piezas y el centro está sin completar. Te dice: baja al cuarto. Hace así, te tiemblan las manos por esta sensación que ya has repetido múltiples veces. Abres, tiras de una palanca, uno de los contenedores se abre y este humano, el que tú llamas Ulaver, está inconsciente. Lo colocas encima de la mesa, al lado, en un... no podrías describirlo mejor que como un potro de tortura, pero adaptado, modificado. Ahora tiene tubos que conducen a lo que parece ser un artefacto arcano. Ves como entre tu maestro y tú lo colocáis en el potro y lo atáis. La persona empieza a ganar la conciencia. Bien, bien, este ha sido rápido, este es fuerte. Con este quizá consigamos lo que queremos. Conecta los tubos y empieza a musitar unas palabras arcanas. Y ves como esta persona abre los ojos profundamente. Mira hacia vosotros y ves como su energía vital empieza a irse rápidamente. Venas negras por la cara surcan todo su cuerpo a gran velocidad. Mientras su cuerpo empieza a ser cada vez más y más delgado y empieza a pudrirse rápidamente. Veis como empiezan las manos a descomponerse por la magia necrótica que está absorbiendo esta bebida. Y cómo se conduce por los tubos hasta llegar a... No tienes un recuerdo muy claro de lo que hay, pero ves cómo en la pared se abren dos gigantescos ojos, casi sin vida, y una boca que se abre lentamente. En ese momento ves cómo la energía arcana surca y sube por el techo hasta llegar por unos conductos hasta la parte superior de la mesa donde está descansa el clavis. En ese momento ves un haz de luz que impacta en el clavis y empieza a emitir un ligero brillo. En ese momento, tu maestro te mira con ojos casi de una persona enajenada, mientras a ti te tiembla todavía las manos y notas el pulso acelerado. Te mira y dice: ¡Esto es un éxito! ¡Al fin! Un dispositivo capaz de diluir todas las barreras. Los planos unidos, al fin, Primus. Lo que siempre hemos querido. Te agarra del brazo y notas cómo su mano se clava en tu brazo y te hace daño. Te duele y notas, cuando miras las manos, notas las manos cubiertas de sangre y estás sobre el suelo, es un montón de cadáveres. Cientos y cientos de rostros que ves mientras que al mirar delante de ti tu maestro ha desaparecido y estás en una espiral descendiendo. Caes y caes y caes mientras la sangre de todas estas víctimas cae sobre ti. Caen, siguen cayendo hasta que empiezas a notarlo. No es sangre, es lluvia, y no eres
Primus, eres Fragua. Y estás abriendo los ojos y ves como el resto está quieto en una zona alrededor de ti, han caído al suelo y se están levantando. Y vuelves a la conciencia y ves la situación, no ves por ningún lado a Tiamat. Regalia está llorando de rodillas al lado de Alana, la cual parece que acaba de abrir los ojos. Y en ese momento ves un resplandor blanco, puro, como nunca habías visto antes. Y ves a dos figuras que se están abriendo paso por un portal. Una con una brillante armadura de platino. Un yelmo de dragón. Y en el lado, una mujer con la piel de un marrón como la madera. Un rojo radiante en el pelo, pues mira con una sonrisa. Primero en hablar es Baham. Te da la mano, Fragua. Levanta, hijo. Levanta. Notas el calor radiante que emite y la sensación de pureza al levantarte. Mira el resto. Me arrodillo. Voy con Fragua. Bajamos, da un par de pasos hacia atrás. Mira la situación. Diríamos que esto es un éxito, ¿no? Su voz resuena clara y cristalina en mitad de la tormenta. Casi, y parece casi como si no estuviera lloviendo. Para vosotros. Me lo harás acercar un poco. Alana. Uh-huh. Ese momento ves como Oleandro parece que se va a girar. Se queda un dedo. Y Oleandro se queda paralizada y quieta. Lidiaréis vosotros con ella más tarde. Pero preferiría que ahora mismo no se gire. ¿Habéis cumplido lo que habéis prometido? ¿Habéis completado el ritual, Alana? No está mal para la primera vez. Y la última. El talismán estaba pensado para un momento de necesidad. Para arreglar y corregir un error que los dioses dejamos atrás. Yo dejé atrás cuando provocamos la divergencia. Royce Vindo, mi paladín. Cuanto al resto de vosotros, os conozco por vuestro nombre. Kamala, Serena, Balangel, Fragua. Vosotros habéis ayudado en esto sin ganar nada más que la recompensa por ayudar a un amigo. Y eso es algo que mira hacia Melora. Estamos bastante contentos de ver y que en este caso hace así. Melora se empieza a acercar hacia vosotros. Te pone la mano en la cara, Serena. Te acaricia, pasa. Sigue hacia Val. Pone la mano encima en la cabeza. Pasa hasta Kamala y le da un brazo. Y casi, casi deslizándose, vuelve a donde estaba. Tenéis la bendición de los dioses. Y ella os guardará el resto de vuestra vida en la medida que los poderes desde el otro lado de la barrera que nos separa de la puerta divina. Paréntesis temático, tenéis permanentemente más uno a la CA y a las tiradas de salvación. Royce y Serena y Alana no.
That's a thing. Va el más uno, boys. Bien, con esto otro, por medio. Otro apunte, el chat está orgulloso de ti por decir bien a Arana y Serena. Yo también. Ahora. Clave y has sí, yo estoy contento conmigo mismo. Bien. Con esto se gira. Para vosotros, la bendición no parecía. Esto es un regalo menor para ellos. Para nosotros. Para vosotros tenemos dos cosas. Para ti, Alana Kenaz. Ves cómo se acerca hasta ti, Melora. Y habla con una voz que casi parece sonar. Casi tienes la sensación de que hay madera crujiendo mientras habla. Y el movimiento y el viento que sale de su boca es casi como la brisa de un día en Westroom. Hija mía, hoy tienes dos cosas. En primer lugar, ya ha sido comentado, no vas a tener que convertirte nunca en una suma sacerdotisa de Melora, porque no es lo tuyo, no sabemos, pero me gustaría que... Yo creo que tiene madera. Te sonríe, notas durante un instante detrás casi el brillo de una tormenta, oyes un rayo de fondo. Pero me gustaría que tiempos futuros te dedicases a viajar y a ayudar a otra gente. Es la única forma que sé de servirte. Lo sé. Toca un brazo de madera y ves que empieza a crecer y a salir. Y ves que se forma un enorme callado de madera con el puño cerrado. Esta es la vara de los truenos. Servirá de aquí en adelante. Dásela a alguien que creas digno en el futuro. Gracias. Y en este momento bajamos y se acerca hasta Royce. Royce Bean. Señor. Para ti tengo tres cosas. La primera es una pregunta. ¿Qué es la justicia, Royce Bindo? Yo nací en Stilven, mi señor, comiendo fango. Crecí como un grumete sin rumbo y como un pirata sin escrúpulos. Y después como un mercenario con ínfulas. Y no tengo ni idea de lo que es la justicia. Creo que la justicia es una palabra para hombres más grandes que yo. Pero al oprimido y al opresor sé diferenciarlos. Y si me lo permitís, juraré hacerlo para vos. Te pone una mano en el hombro. Notas el peso de la responsabilidad de lo que estás jurando. Notas lo que implica tu decisión, la constante lucha por el bien y el esforzarte el resto de tu vida. Y notas una sensación de calidez a la vez que de commitment. No me sale la palabra. Determinación. Mientras esta sensación te llena, ¿aceptas entonces ser uno de mis paladines? Lo acepto, mi señor. En ese caso tengo dos regalos para ti. Y uno de ellos, sinceramente, después de todas las veces que has rezado pensando en eso, me sorprende. Pero bueno, en primer lugar, haz así, te pone una mano en el hombro y ves cómo sale un ala de dragón del hombro espectral. Y se convierte en un manto que cae por el hombro hasta la parte de abajo. El segundo nos vamos a reír los dos bastante. Encontrarás un regalo apropiado. Se lo he pedido a un viejo amigo.
ves como cae un rayo delante de ti. Y aparece un martillo con la cabeza. ¡Qué cabrón! No puedo, lo siento, no puedo copiar ahora mismo. Cae un martillo. Casi te parece oír. Tienes una sensación que probablemente jurarías el resto de tu vida, que es, te parece que Bahamut está conteniendo ligeramente la risa mientras ves este martillo que tiene en los dos lados la cabeza de un enano. Uh-huh. Y en la parte central está hecho entero de platino. Ves que relampaguea lentamente. Cord, sinceramente, me debía una por esta. Dicho esto, mis paladines tienen que tener paciencia, entre otras virtudes. Uh-huh. Digamos que de los entrenamientos que has hecho, la paciencia no ha sido exactamente tu mayor virtud. Deberíais abreviarme, señor. Estoy intentando mantener mi mierda muy fuerte. No lo estoy consiguiendo. Por tanto, este martillo te tendrá que enseñar un poco de paciencia. En este momento se echa hacia atrás. Dios, mira. Los dioses, a todos en general, notáis su presencia en vosotros. Y ahora creo que es el momento de las despedidas. Tenéis un destino enorme que os aguarda. Y en esto no podemos interceder. Tenéis aliados. Gente que os puede ayudar. Y más gente que espero que os ayude por el camino. Melorazo, gira hacia vosotros. Vuestro destino es vuestro y podéis hacer lo que queráis. Pero sé que haréis, en este caso, lo correcto para mantener el equilibrio. Y tened mucho cuidado. Estamos siempre vigilando, siempre con vos. Y veis cómo sus figuras empiezan a volverse más transparentes conforme la luz del portal empieza a disminuir hasta que se apaga y no queda rastro alguno de nosotros, de ellos ahí. En ese momento, Regalia ha pasado lo que... Se... ¿Ha estado bien? Ha estado... Yo desde que me levanté tengo la mano... Uh-huh. Y sigue lloviendo. Estoy con la mirada perdida y la mano extendida. La lluvia. Brava. ¿Estás bien? Antes de girarme recojo el agua con la mano y me la dejo correr por los pómulos. Los ojos. Necesito. ¿Estáis todos bien? ¿Estáis? Podría disfrutar una siesta, pero ¿cómo se vuelve la vida después de esto? Molándolo mucho. Ok, Serena está bien. ¿Qué más? Estoy flipando colores. Me doy la vuelta y salgo corriendo hacia el Irengor. Regale hace así, pero baja la mano. Ok. Ahora vengo. Okay. Eso está pasando.
¿Vale? Reyes, ve con ella. ¿Estás bien? Sí. Sí. Kamala. Estoy bien. Vale, cuidado de fragua, ¿vale? Sí, vale. Cojo el martillo. Pesa bastante para ser un... O sea, es... De platino y una... ¿Dirías que es de platino macizo? O sea, es un único bloque de platino esculpido. ¿Pesa dos manos o una? Es un Warhammer. Vale, perfecto. A todos los efectos. Miento, perdón, es un Maul. Es un Maul. No, es un Maul. Es un Maul. Vale, vale. Y tiene cosas que, bueno, cuando identifiquéis, pues vale, ya veremos. Y voy corriendo detrás de Lana. Ajá. Vamos primero con los que estáis arriba. ¿Queréis hacer algo? Sí, yo quiero preguntarme si Fragua está entero y bien, aparte de emocionalmente. Sí, sí, yo igual. Haced una tirada de percepción. Las... Vale. Okay. Percepción está en un lugar de esta comuna y lo encuentro. 19 y 18. Las dos veis con bastante claridad cómo donde el clavis estaba antes, ves que ahora casi parece como si el metal alrededor estuviera ligeramente fundido. Y ligeramente deteriorado. Como si hubiera pasado por un proceso de mucho calor, se hubiera fundido ligeramente y luego se hubiera enfriado de golpe. Y se hubieran creado pequeñas grietas en el pecho alrededor de Fragua. Pero está el clavis. Está el clavis. Está funcionando, pero la zona alrededor está dañada. No, eso no lo leas, eso es broma, eso no. Digo yo, ya sé, se tiene que reiniciar el ordenador o algo, pero no. Qué patata, no sé. Bien, ahora acabáis de tener Bravo un pequeño sneak peek de lo que implican algunas cosas en Discord. Sí. Es el grupo, el que vivo. Perdón. Fragua, ¿te duele algo? ¿Estás físicamente bien? Me acaricio el clavis. Está en su sitio, ¿vale? O sea, está fijo, no está móvil ni nada cuando lo tocas. Pero está caliente por primera vez en todo el tiempo que recuerdas. Baileys. Irwas. Rena. Ulaver. Habla más alto, Draco. Eso también. Sí, Baileys. Irwas. Rena. Ulaver. Lo repito. ¿Qué estás diciendo, Fragua? Los no puedo hablar más alto. Vale. Lo siento. ¿Recuerdas? ¿Qué? Y me recuerdo. Recordaba lo que eran, lo que representaban, pero ahora recuerdo sus caras, sus gestos. Había más gente. Ellos cinco eran. Ellos eran los que me ayudaban, me defendían. Cuando todavía y ahora están todos. Aquí.
Eso es de cuando tú lo que me dijiste. ¿Qué eras antes? No sé lo que... Lo... Pero creo que ahora recuerdo quién. Y metafóricamente recuerdo quién era, pero literalmente los ellos murieron mi... para que yo pudiera. Y creo que yo quería. En algunos momentos pensé que me habían traicionado, pero acabo de recordar que fui yo el que les traicionó a ellos. Yo les... ¿Te mantienen con vida? No lo sé. Esas son preguntas. Quizás lo que tienes que hacer ahora es hacer todo lo posible porque haya merecido la pena. Que no... Que sus muertos no sean en vano. Y creo que lo que acabas de hacer es un buen gesto. Nada. Acabas de echar a ti a Matt. Tú, si te fijas, esto no estaba así antes. Estabas como acumulando no sé, magia o energía o algo que estaba saliendo del portal y en un momento se cerró. Es posible que hayas sellado a Tiamat ahí dentro. Nos diste un susto también. A este parecías muerto. Sí. Tiamat. Cualquiera puede volver. Ya habéis visto lo fácil que le resulta a los dioses caminar entre nosotros, olvidar de sus propias normas, sus propias reglas. Igual no en la mía, pero volver. Entonces habrá otros que se encarguen de esto si no estamos nosotros y si no hay nadie más. Siempre habrá alguien que intente pararlos. Por eso creo que me... ¿En qué? Creo que lo importante no es hacer, no es crear cosas que se puedan replicar en esta vida. Creo que le debo algo a mis... No sé cómo pedir. No puedes. Lo único que puedes hacer es ir adelante y eso. Hacer que valga la pena. Recordarlos. Ser la persona que quieres ser gracias a ellos. Puedes encontrar algo de clausura si quieres hacerles algún tipo de homenaje. No sé si crees en eso de hacer tumbas o
o visitar el lugar donde perdieron la vida, quizá, o estás bien simplemente recordándolos. Al final eso es que tampoco de la gente que te importa, aunque ya no estén contigo. Tú literalmente los llevas contigo. Si tú pedirles perdón, pero no sé cuántas vidas tardaré en... Tengo que... ¿Sabes ir al taller? Sigamos a... ¡Traeros a Leander! Oís un ruido metálico detrás. Oís... ¡Rum, rum, rum! Cuando una armadura entera cae al suelo. Miráis y veis que Oleander está con lágrimas en los ojos, terminando de quitarse toda la armadura y tirándola al suelo. Oleander, regalia, ¿cómo? ¿Cómo quieres que te llamemos? Vienes con nosotros por ahora, ¿no? No lo hagas... No tengo intención de hacer nada. No toquéis la armadura, os está maldita. La maldición de una familia entera. Le voy a lanzar un Dispel Magic. Haz una... ¿A qué nivel? Cinco. Vale, haz una tirada arcana. Perdón, de carisma. Tu caso es carisma, se me olvida. Es el spellcasting ability. Se me olvida siempre. Curaría, ¿no? O sea, espérate. Ya no lo recuerdo, sí, ahora mismo bien. Es que Dispel Magic tenía como una condición de cruel, que una tirada de... Son 23. Hace así, se... 22. Es que todavía no... O sea, está puesto ya la subida de nivel, pero todavía no ha subido de nivel. Vale, sí. Hace así. ¿Ves cómo la capa de sombras que había en la armadura desaparece y empieza a desaparecer toda la magia del objeto? Y la armadura ves que se... que pasa de... durante un instante brilla con esta luz de platino y al instante se empieza a corroer para vencerse sobre su propio peso, y ves como el viento se lleva esta ceniza, la arrastra. Regalia te mira, Val, con los ojos abiertos y dice: Gracias. Un peso menos. Y empieza a bajar con vosotros. Royce y Alana. Yo he ido corriendo a donde está mi padre. ¿Ves al lado de tu padre a varias figuras que están atendiéndolo? ¿Ves varios elfos que te suenan a haberlos visto en las ocasiones anteriores? ¿Y ves a tu abuela que está tiene la cabeza entre sus manos mientras tu padre hace así, gira un poco la cabeza en tu dirección y sonríe levemente? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas... ¿Alguien necesita ayuda? ¿Alguien... ¿Estáis todos bien? Ves como todo el mundo te mira casi con los ojos abiertos, en plan... ¿Qué es, Royce? ¿Está pasando algo? No sé lo que está pasando. Que la gente está mirando casi con los ojos abiertos. O sea, lo tienen cerrados.
Solo mi cerebro. Pero no, pero me ha abierto no todo. No he faqueado app. En todo el comienzo me permito estar. La apunto en la lista de aceptable. No, ves, lo has hecho muy bien y ha sido todo muy bonito. Hasta ya, ya se ha roto la magia. Aquí se ha roto la magia. Han desaparecido los dioses, se ha ido la magia y hasta aquí. No, hasta súper chulo. En este momento ves como varios de los elfos levantan las manos y empiezan a aplaudiros. Y agradecerlos, os acercan y os dan abrazos y palmadas en la espalda. Uno de los elfos le da un beso en la mejilla a Royce. Au, 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 me duele todo. Y empiezan a... tu abuela te mira, Alana, y dice... Vamos a estar bien ahora, supongo, niña. Mejor que antes, espero. Sí. Dudo que sea peor que esto. Siento haber tardado tanto, no. Había otras cosas importantes que hacer. Te has ocupado de esto y has, intuyo que he completado cierto entrenamiento. Siento entrenamiento, Sí. Sí. Después de todo, mira lo que está sucediendo detrás de ti. Te das la vuelta y ves que por donde has ido pasando en esta zona cubierta de maleza corrompida por Zugmoy, está naciendo nueva vida y empieza a extenderse lentamente por todo el Irengorn. Notas cómo, mientras esta magia empieza a extenderse, notas cómo parte del toque de Melora empieza a desaparecer de ti, esta sensación que casi parece un sueño. Y que parece que has portado una nueva magia a este tío. Pero, ¿sabes? ¿Notas que una pequeña parte de eso queda en ti? Una sensación de... casi de entendimiento de... Así que por esto tengo que viajar. Mientras... la naturaleza en este lugar vuelve a recuperar su equilibrio y empieza... a crecer nuevos árboles y a... florecer. Una vez más, las casas destrozadas empiezan... a verse cubiertas por la vegetación, la hierba, las hiedras, musgo que empieza a salir y empieza a cubrirlo. Me giro hacia Royce. ¿Ves cómo sí que lo hemos arreglado? Yo no he hecho esto, pero... pero sí, parece que sí. Me acerco a mi padre y le abrazo con cuidado para no romperle. Está muy, muy frágil, pero te dice al oído. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Tenía que hacerlo y... hubiera preferido tener un poquito más de información previa sobre el tema. Para la próxima vez es algo que igual deberíamos hablar, la comunicación... Tienes mi palabra que la próxima vez que tengas que pasar por una prueba familiar terrible... consistente en cruzar tres templos. Si tu tía abuela es la elegida de... un tercer dios. Yo no, quien sea. Heads up estaría bien. Sí. No quería evitarte todo esto. Quería evitar que pusieras en peligro. Si hay una cosa que he aprendido en todo el tiempo que llevo viajando es que los secretos no hacen más que meterse debajo de la piel y pudrirlo todo. O sea que no más secretos, ¿vale? No más secretos. Hablando de no más secretos, este es mi marido. En ese momento oyes al lado una voz de tu abuela que dice, lo sabía, por lo bajo. ¿Con quién estaba apostando la abuela? A ver, ¿con quién? No ha apostado con nadie, pero notas una mirada de I was right all the time. Desde el día cero. Se lo mete a sí misma en el borde. Ahí está. Sí. Se lo contaba tú al padre comatoso mientras cría las hojas. En este ves como el padre levanta un poco una mano y te hace un gesto a ti, Royce, como para que te acerques. Me acerco a él. Me agarro de la mano. ¿Debería llamarle papá o...?
Como me llames papá, te mato. Normal. Pero normal. Quitando eso. Que Alana cuide mucho de ti. Que al contrario no va a pasar porque la he criado yo. Y sé cómo es. Es lo que ha hecho desde que la conocí. Y nadie cuida mejor de nadie. Alana. No me has invitado a la boda. Joder, ya empezamos, de verdad. Mi hermana igual. Mientras la gente se empieza a reír un poco alrededor y ves que tal, bajáis vosotros de... Y todo el mundo se queda mirando. Dirección. Mientras bajáis todo. ¿Todo el mundo bien? ¿Eso parece? Sí. Vale, ¿habéis visto? Si te ayuda con curaciones. ¿Habéis visto los árboles? ¿Están creciendo árboles? Pensaba que no. Está literalmente está volviendo a ser lo que era antes la Irengor. Sin la. Haz una tirada de percepción. Inside check. Está todo poniéndose muy bonito. No muy lejos ves un árbol que te transmite dos cosas. La primera es que todas las hojas parecen mirarte bien. Lo segundo es que es un eucalipto bastante joven, de unos 4 metros aproximadamente. Y está prácticamente naciendo y notas esta sensación de naturaleza y de equilibrio. Le haces una seña, si el árbol parece... Estate ahí. No parece moverse del sitio para esperarte. Decepcionada porque no está apuñalando un mango. Tampoco lleva sombrero. No parece malvado, no parece intrínsecamente diabólico. A estas alturas habéis aprendido a distinguir el mal. Y es el mal intrínseco. O es el mal. ¿Vale? Diréis. Os lo digo ya sin más insight. Ese árbol, ese eucalipto no es. Puedo confirmar que no es Tiamat. Y es la sucubo. El puto eucalipto. Eso ya no lo sé. Es el más grave. Es el más grave. Todos los eucaliptos. Va a estar bien cuando desde el principio le tenga más cariño al eucalipto que a Fragua. Y a Fragua lo sigue considerando una cosa y al eucalipto una persona. Va a estar guay. Wow. ¿Hay algún sitio donde deberíamos descansar? Deberíamos. No sé si. Ah. ¿Ves cómo tu abuela se mueve un poco? Hace una señal a un par. Y miran, abren bajo las casas y ves que debajo está todo el sistema de. Subterráneo del Irengor, que sigue funcionando. Miran y dice: parece estar bastante intacto. Algunas zonas están un poco rotas, pero podemos bajar aquí y vivir. Los víveres están. Podemos utilizarlos para mientras reparamos las casas. ¿Festín? Irlos sacando y podemos. ¿Festín? Empezar a preparar. Veis que empiezan a sacar barriles y se empieza a congregar bastante gente. Veis unas 200 personas, 300 que empiezan a reunirse aquí en la zona central del Irengor. Esa gente a lo lejos que está prefiere mantenerse a la distancia tranquilamente y ocuparse de sus seres queridos y reponerse. Pero una cantidad bastante aceptable. Cerca empiezan a abrir barriles, hay gente que prepara pequeñas fogatas y empiezan a preparar comida. Nice. Empezáis a comer todos. Voy a acercar a Lana. Calma. A darle un besico. Oh. ¿Está bien? Sí. No me esperaba estar bien después de todo lo que ha pasado, pero no podría haber pedido nada mejor. ¿Sabes lo que me acuerdo? ¿De qué? Del día que casi te escapas. Estoy orgulloso de ti, Kenaz.
Gracias por ser mi ancla. Gracias por ser mi barco. Le doy la bola de oro. Uh-huh. Tengo hambre. Comida. ¿No puedes hacer un feasting de esos mágicos? Es que esta gente, la comida élfica me sienta fatal, me produce ardores. No, hasta mañana. No me digas. Están poniendo como se acaba. Ensaladas. Seguro que podemos encontrar algo. Jabalíes. Ok, vamos a hablar de esos jabalíes. ¿Veis? Rolls con el martillo. Voy a aplanar la carne un poco detrás del jabalí. ¡Joder! ¿Veis cómo el cielo se empieza a despejar y deja paso a la luz del sol? ¿Veis las nubes se empiezan a alejar? La tormenta se va y veis el arco iris de este pico del Airengor. ¿Veis cómo detrás de vosotros empieza a desaparecer la montaña que estaba entre los dos picos? Volviendo a dejar el aspecto original del Airengor. Y como ante vosotros, mientras estáis con todo esto, tú, Alana, y que estáis prestando atención, veis como Regalia se sienta en una de las zonas más alejadas, en un risco, en el acantilado. Se queda mirando al horizonte. Yo quiero hacer varias cosas. Quiero presentarle a todo el mundo a mi padre. Y a mis colegas. ¿Cómo se llama? Se llama Alciel. Alciel. Y estos son mis amigos, estos me han ayudado. Este es Val. Y además toca súper bien. Toca. Es, tienes que escucharlo. Y esa es Serena. Si miras lo que hace con las espadas, es una locura. Y Kamala es una máquina de matarle a... Le ha pegado un tortazo a Tiamat, que lo ha tirado al suelo. Todo el mundo alrededor se queda de repente como diciendo... Hay un niño que se iba acercando hacia vosotros y de repente ha decidido dar un par de pasos hacia atrás y se ha quedado detrás de las piernas de su padre, mirando en plan... También tiene el pelo muy suave. Y le gusta que le rasquen aquí. Se acerca y empieza a rascarte, pero te empieza a rascar en la pierna, en plan. Ronronea un poquito. Y ese es Fragua y siempre nos hemos peleado y pero siempre está cuando lo necesitamos y ha intentado sacrificarse por todos nosotros y no le ha salido muy bien, pero casi mejor. Y con poca ángeles. Sí. La gente empieza, os está mirando a todos como... Listo. Y se acerca, mientras el padre os va saludando, débilmente, ¿vale? O sea, apenas podemos citar un par de palabras, está cansado, pero se esfuerza en daros la mano a cada uno de vosotros y agradeceroslo. Y veis como el resto, hay un elfo, de mediana edad, un rasgo realmente muy característico, se acerca y dice, ¿verdad? ¿Vosotros tenéis algún nombre? De ¿quiénes sois? ¿Habéis salvado nuestra ciudad? Somos héroes de Werrum, héroes del Airengor. Somos la rebelión. Somos el trueno, somos el fuego, somos la espada, somos el escudo. Somos los recios y estaremos siempre con ustedes. Los recios. Caballeros de Bajamo. Todo el mundo se queda, empiezan a musitarlo. Algunos se miran como diciendo... No, es muy guay. ¿Recios? Bueno, pero... No acaban, parecen... ¿Veis a un par que parece que está...? Hay un par que están hablando en par. Recios. Claro, o sea, son... Es una derivación del... Bueno, yo... De otro idioma y los matices. Pierden la traducción. Sí, sí, sí.
En Draconido queda mejor. ¿Cómo es los reces en Draconido? Tiene mucha fuerza, es como... ¿Lo queda? Chonco. Chonco. Los choncos. Los choncos. Los choncos de Rocío. ¿Cómo se pone el nombre ahora? Acabo, a estas alturas me parece un poco de mal gusto que lo cambiéis, pero también os digo que los choncos. Acabo de ser consciente de que tanto los recios como los choncos suena a grupo de personas que saldrían en una cassette de un grupo de rumba o flamenco malo de gasolinera. A los chichos. La este es como de los chichos, es así. En Infernales es Vret. 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 En Draconido es Tesk. Uh-huh, uh-huh. Ves como la gente se empieza a sentar y empiezan a preparar comida y empezáis a comer y a relajaros tras habláis y disfrutáis del primer momento de calma, de... Existen eventos, pero quedan dentro de bastantes meses. Tenéis... No tenéis ninguna situación urgente. A ver, la Iron Corn va a ser nuestro Rivendell. O sea, va a ser como... Nos quedamos aquí unos días... Nos dejan túnicas chulas... Exactamente. Un rollo... Os lo vaya a tomar con calma. Frodo. Un rollo bucólico. Royce. Esa escena es así. ¡Clip! De verdad, la odio. Después de lo que te ha salido hoy en Twitter. ¡Ay, es verdad! Me he hecho esto a mí mismo. Yo soy de bola. Paso ya de todo. Mira, bien. En un momento, después de estar un rato charlando con la gente y tal, y cojo un poco de... plato con algo de comida y me voy a sentar al lado de Oleander. Oleander no ha comido nada en todo este rato. Por eso le llevo un plato de comida. Yo voy a estar tocando musiquita con mi flauta. Si queréis hacer vosotros primero, no hay problema. Si queréis hacer algo así importante y si no, pues... balada súper chula de estas legendarias que se sabe todo el mundo, pero suenan súper épicas igualmente. Qué guay. Uh-huh. Y la gente que coma y se divierte y que tenga un poquito de buen rato mientras... Yo me esforzaría por pasar un rato con cada uno, con todos los compañeros. Y por voy a dedicar un rato con la pelota a invocar a Erwan otra vez. Cuando Erwan aparece. Lo siento, ahora es un crea. Primero, te mira. Vale. Lo siento, era Tiamat, no puedes culparme por Tiamat. Se va a comer carne. Te mira como. Voy a dedicarme a que jueguen los niños con Erwan y que sea graciosa y eso. Lo es y mucho, pero notas todo el rato, o sea, como con los niños es adorable y contigo es, y cuando te miras hacia ti es como... Los resquemores, es normal. Sergio, okay. La abuela está ahí en plan... se le dan bien los niños. La abuela saca la conclusión de que a Erwan se le dan bien los niños y asume que la propiedad transitiva funcionará de alguna forma. Claro, claro. Es la primera vez en toda la campaña que Roy se va a jugar con niños. Y no hay ningún guardia diciendo... ¡Y funciona! Sí. No hay ningún guardia diciendo... Hay una historia muy larga, por eso podéis preguntar para Juana qué hizo Royce antes de los streams. Nada, fue culpa tuya. No fue. No, coincidió todo el grupo en que era culpa tuya, pero bueno. Bien. Un señor mayor correteando detrás de niños. Si nos banean Twitch por esto es culpa de Mon. Sí. Bien, en cualquier caso, ¿algo más que queráis hacer durante esta transición, este momento, mientras Alana se ha dejado el grupo? Yo quiero hacerle compañía a Fragua a todo lo que pueda. Y todo lo que se deje. ¿Cómo está Fragua? Yo quería hacer acompañar a Fragua. Fragua está siguiéndonos un poco de forma... Vale. Está en automático. En cuanto puede, se sienta en el... Y no... Tiene la mirada perdida en algo. ¿Soy el único al que se le corta un montón, Draco? No, a mí se me corta mucho. Vale, gracias. Sí, me da... Porque uso el boost tutorial con lo cual... Ya. Lo apago cada vez que hablo y a veces tiene un pequeño... Es verdad.
pues Val está con él y pues cuando se pierde o lo que sea, pues cambia a otro tema y le... Aunque no le esté escuchando o aunque no le responda o lo que sea, como que le da conversación para que tenga algo que pensar de todo eso. No, Fragua no habla. Susurra, le oyes susurrar en algún momento para sí los nombres de sus... Val, tú durante este rato, esta vez no es agresivo y al revés, ¿notas una sensación de suficiencia cuando oyes una voz en tu cabeza? La oyes levemente, ni siquiera parece querer interrumpirte, es como te lo deja caer para que haga efecto con el tiempo. Oyes un... Yo sí puedo entrar el taller. Voy allí atrapado, que sé. Y ya está. Odio a este bicho. La ignoro completamente. O sea, no sé, pero ahora ni tiene respuesta en alto como otras veces, ni se lo comento al resto ni nada. Tarte más allá de eso. Pregunta Rubén si Eron no murió esta vez, se lo sigue huyendo. No, Eron fue atrapada en un literal aliento de Tiamat. Murió 101 veces. Sí. Tenía un punto de daño y recibió 101 puntos de daño. Jesus Christ. Quiera que sea. Bueno, jugué verdad, Kai. Un carpintero. God, please. Yo, en algún rato en el que esté Fragua solo, voy a acercar a él y voy a decir: la gente no para de mirarme y hay algunos niños que quieren acariciarme todo el rato. Empieza a ser raro. ¿Puedo quedarme contigo? Le señalo el... Me siento a su lado y simplemente me pego a él y apoyo la cabeza en su hombro. Y me tiro ahí hasta que, en silencio, o si habla, le hago lo mismo que Val, le digo cosas, pero... No hablo. Didi, Mari. No, es lo mío, es una mierda, dilo tuyo. Dilo tuyo, Fragua. Que no habla, pero al cabo de un rato, de forma inconsciente, le... Yo lo único que iba a decir era que... Me da igual el matrimonio de Alan y Royce. Yo vivo para esto. Es que Kamalawa vive. ¿Puedo intentar distraer a los niños con trucos de cuchillo? Luego soy yo, ¿sabes? Mi intención es que no molesten a los demás. Te recuerdo que no tienes cuchillos de malabares y que los que tienes son cuchillos de verdad. No oigo a Mario cuando los demás hablan. No sé por qué hace esto. Toñi, recuerda que tienes... Con Serena tiene los... No tiene nada más que puñales de verdad. Sí, ¿vale? Pero o sea, no tienes de malabares. I know, pero te lo recuerdo para que lo sepas. Haz una tirada de performance. Me puedo hacer un corte en la mano, ¿vale? Haz una tirada de performance, si quieres. Los niños os dejan tranquilos y muchos adultos se quedan mirando cuando de repente dice que deja de tocar y empieza a sacar cuchillos y hacer malabares. Mientras hace dabbing con cuchillos. Eso es una cosa que está ahí. Con esa tirada puedo hacer lo que me dé la gana, chaval. La verdad es que no. Yo quería... Se me ha olvidado, quería hablar un momentito con Serena. Así cuando estemos tranquilos y esté viendo... Vale. Cuando mirando, los niños se vayan a dormir. Los niños se vayan a dormir y eso. Viendo más de uno quiere una daga al terminar la actuación. Viendo a Lana irse a hablar con Oleander y el Kamalawa sucediendo y todo eso. Un momento así bonito, me voy a acercar a ella. A llevarle una cerveza. Y guardando las dagas. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado muy bien, Genasi. ¿Cerveza? Siempre. ¿Estás bien? Sinceramente todavía estoy flipando un poco. Ha sido un día intenso.
Melora me ha tocado la cara y Bahamut te ha dado... ¿Melora ha sido un poco como seximente o era solo yo? Era en plan... Melora en plan... Me ha parecido que había tema ahí contigo. El Serenlora es real para mí ahora mismo. No, no. Me ha abrumado mucho. Ha sido una sensación muy cálida. Pero me ha recordado más a cuando haces una cosa muy bien y tu madre te mira con cariño y te sientes muy bien por dentro porque la has hecho sentir orgullosa. A mí yo no podía, una vez se fueron, no podía dejar de pensar en cuando vimos a Slarkaciel, en cómo fue exactamente lo contrario. Eso fue... Sí, es como que Melora te da la vida, pero Slarkaciel te la sacaba haciéndote sentir una hormiga. Ha sido un día inolvidable. Sí, definitivamente prefiero esta sensación. Escucha, tengo un regalo para ti. Creo que no vamos a tener una ocasión mejor que esta. Un poquito de paz. Y un festín y una fiesta y una tarde tranquila. Voy a rebuscar en mi mochila, voy a sacar la caja que compré en Eman. Te la doy, es una caja de madera de ébano muy, muy labrada. Wow, esto es muy bonito. Ábrelo. Vale. Es un kit de afeitado increíblemente bueno. ¡Regalo envenenado! Tiene tijeras y navajas y todo lo que tú quieras. Me vas a ayudar a recortarme este lado de la cabeza, ¿no? Te ayudo lo que quieras. Lo compré en Emon para ti, no sé. Sí, para mí. Sí, para que le hagas, yo qué sé, algún pelado guapo a Val o lo que tú veas. Claro, claro. No, pero no te preocupes, le sacaré provecho. Habrá que mantener eso que tienes ahí en la cabeza. Está mazo guapo. Es que me gusta mucho. Jo. Gracias, gracias. No sabía que le iba a sacar partido a estas habilidades de esa manera, pero... Me gusta. Es entretenido como hobby. Muchas gracias. De nada. Intentaré que no corra peligro. Me meto en la... en el anillo. ¿Algo más que crees? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, algo más, Mario. Perdón, no sé. Culpa mía. ¿Qué importa? Claro. ¿Por qué no habéis esperado un poco más para hacer lo de casarse con menos prisa? Aunque quizás me da sensación de que ha sido así muy apabullante porque de repente estaba todo el mundo corriendo en una iglesia y liándola paradísima y... pero no sé. Un día estaba con Alana y... se lo quise proponer y no pude. Y al siguiente se lo quise proponer y pude. No sé si fue al volver a mi cuerpo o el hecho de que ella dudase de mí, pero cuando se presentó el momento supe que era lo apropiado. Me alegro mucho por vosotros. Gracias. Es muy bonito veros juntos. No termino de entender estas cosas, pero está bien si sois felices. Quiero que sepas que esto no cambia lo que siento por ti. No hay mucho que pueda hacer por eso. No tienes que decir nada, Serena. Tengo más que suficiente con ser tu amigo y miembro de tu tripulación. Solo quiero que las cosas estén claras.
sigues entendiendo lo que te dije la otra vez, ¿verdad? Okay. No pasa nada. Toñi tampoco se acuerda, o sea, yo no me acuerdo de si lo dije bien. Vamos a ello. Te dije que no podía corresponderte. No recuerdo eso, pero vale. Te dije que no podía corresponderte y que eso tenía una razón. Eso sí lo recuerdo. Y sinceramente, viéndote con Alana, pensaba que ya habías ido por otro lado y que estabas guay con eso, pero vale. Tampoco quiero darle demasiada importancia porque simplemente la manera en la que soy, pero había una parte de mí que tenía miedo de que me dieras la espalda de alguna forma. He tenido experiencias en el pasado que no han sido muy agradables con gente que pensaban que eran mis amigos. Y en el momento en el que hablé contigo la otra vez, no tenía tanta confianza en ti como una amistad duradera, en el grupo en general. Acabamos de pasar por una cosa chunga y no sé. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado mucho trabajo, pero ha merecido la pena. La cuestión es que yo estas cosas de atracción hacia otras personas, del romance y de ese tipo de relaciones, no las entiendo, no las siento así. No ha pasado nunca. Así que así es como soy. He tenido más de una y dos personas que cuando he llegado a tener mucha confianza con ellos se lo han tomado de otra manera, y cuando les he dicho que no estaba enamorada, que eran pues, amigos y sí, los quería mucho y por mí podíamos estar para siempre juntos, no entendían que eso no quería decir que quisiera ser su pareja, que ellos no es una cosa que quieran ni necesiten, es un impulso que yo sienta adentro. No sé cómo explicarlo bien. Y a veces esas personas no han querido seguir siendo mis amigos, no han querido volver a verme la cara, me han montado un pollo y me han abandonado. No es algo agradable. Y sí, tenía un poco de miedo que pasara lo mismo contigo. Porque eres mi amigo y bien te quiero. No de esa forma, pero también eres una persona importante en mi vida. Y ahora mismo todos los del grupo lo sois. O sea, no me importaría pasar el resto de mi vida con todos o alguno de vosotros, pero no de esa forma. Así que eso es lo que pasa. Le va a hacer un brazo por encima. Le voy a dar un beso en la cabeza. Yo estoy aquí siempre, Serena. Eso me alegra mucho. ¿Vas a tocar algo más hoy? ¿Tienes alguna petición especial? ¿La balada que estaba haciendo Val sobre nosotros? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está eso? No, estamos trabajando en ello. Es un musical. Hay diferentes voces. ¿Sabes cómo va esto? Cada instrumento tiene su propia voz. Entonces hay que trabajar cada melodía por su lado, pero pensando en las demás. Es una cosa complicada. Se le da muy bien.
pero necesito trabajo y también ensayos. Vale. O sea, estaría más guapo que pudiéramos tener a un grupo entero de vale, gente. Sí, pero eso ya es más a largo plazo. Entonces, ¿puedo tocar lo que es la melodía principal? No, estaba pensando. Estaba pensando en Wonderwall. Por ejemplo, estaría bien. Sí, sí, ¿sabes qué? Casualmente es una de las pocas canciones que nunca me aprendí no, con la. Qué mala suerte. Te quiero mucho, Serena. Yo también te quiero mucho, Royce. Y ahora necesito que os cuides mucho. Y hay que descansar también. Sí. Por cierto, ¿cuál es tu estrategia para limpiar ese tocho de martillo enorme? Porque te podría dar algún consejo. Técnicamente, si es mágico, no se mancha. No sé cómo va, todavía tengo que identificarlo. Tengo que ver a ver cómo va eso. No tengo ni idea de cómo va, Mario. ¿Cómo va eso? Porque yo tengo literales armas mágicas. Se manchan. Las armas mágicas no se manchan. Se mantienen impolutas y prístinas. Amazing. Pues no es la de Royce, se mancha. Es horrible, ¿verdad? No. Magnífica y estupenda todo el tiempo. Eso mola un montón. No sé qué voy a hacer. Si somos armas mágicas ahora. Eso quiere decir que no me tengo que duchar más. Si los puños de Kamala son mágicos. Significa que siempre mientras tiene la manicura on point. 100% mientras, on flick. Mientras tanto, Alana y Regalia. Me acerco, me siento a su lado, le doy el plato. Te mira de reojo, coge un poco del plato y come. Vas a tener que hablar conmigo y vas a tener que contarme muchas cosas. Es necesario. Sí, verdad. Primero de todo, siento mucho haberte abandonado, como lo hice y... Sí, la verdad es que... Te pido perdón por haber sido una imbécil. Te pido perdón por casi asesinar a tu padre y acabar con el orden en el cosmos. Igual un poco excesivo como reacción a una ruptura chunga. Igual, a ver... Podías haber quemado mis cosas. Podías no te quiero hacer, no te quiero haber hacer daño, pero... ¿Qué le digo para que me enviaran mensajes? Todos hemos tenido esa ruptura en la que jodemos el equilibrio del cosmos. Mira. Tampoco vamos a ser duros como Leandro. Callaos que no estáis. No, mira... Creo que el tema de todo esto es que mi vida no gira en torno a ti, por mucho que mis ancestros dijesen que mi vida gira en torno a ti y tu familia. Entonces no sabías quién era yo cuando entré en los hijos. No. Fue cuando estuve buscándote, cuando te fuiste. Y resulta que si eres una Varanthys, pues tienes contactos bastante que pueden encontrar bastante fácilmente a una persona. Y entonces fue cuando me enteré del nombre de tu padre. Y entonces luego me enteré del nombre de ti y... mi madre se enteró y... Bueno, no me esperaba que me encontraseis cuando fuisteis al Irengor la primera vez, la verdad. O sea, tenía que seguiros y asegurarme de que no fuese a sucederle nada a la... que iba a hacer el camino. No lo justifica, pero no he tenido una vida muy fácil. No me lo puedo imaginar. No sé, es raro. Esta situación es muy rara. Tenía que a estas alturas o estaría muerta o gobernando un planeta prácticamente a las órdenes de
una persona que no era mi madre, por lo menos. Me alegro de que no haya pasado ninguna de las dos cosas. Idea de qué voy a hacer ahora con mi vida. ¿Tienes una oportunidad para pensar qué es lo que quieres hacer tú? He matado a demasiada gente. Chispa. ¿Vas a tener que vivir con ello? ¿Y vas a tener que currártelo mucho para que... No creo que nunca consigas limpiar eso. Pero puedes intentar equilibrar la balanza. Es una opción, pero... Supongo que... ¿Ves que cada 2x6% se lleva todo el rato? Está como cerrando los ojos todo el rato ante lo que reconoces como que es la luz del sol haciéndole daño directamente a los ojos. Pero no parece querer cubrirse con nada. Como que es... Ahora empiezas a recordar momentos de Oleander y siempre has tenido la sensación de que nunca le ha gustado estar al sol. Como cualquier drow. Pero en este caso concreto es como... Se está obligando a estar... En la luz. Y le mira con los ojos un poco cerrados y... ¿Crees de verdad que... Alguien como yo puede ayudar a gente? Creo que lo único que podemos hacer es ayudar a los demás. Hay muchas formas de hacerlo. Cada uno tiene que encontrar su camino. No tienes por qué seguir a ningún dios. No tienes por qué jurar lealtad a ningún noble. No tienes por qué seguir el camino de nadie más que el tuyo. Has pasado demasiado tiempo haciendo, imagino, lo que tu madre quería. Y lo que una absurda pelea de hace miles de años empujó a nuestras familias a hacer, pero no hace falta, no hay amuleto, no hay elegida de Bahamut, no hay caballeros de Tiamat. Bueno, lo de que no hay elegida... Bueno. Tómate tu tiempo, no... Uh-huh. No hay prisa. Bueno, el mundo va a acabar en 9 meses. Pero aparte de eso, no hay prisa. Puedes pensar... Ese tema que comentasteis de... Esa criatura... Es un poco peligroso, ¿no? O sea, a ver, acabaste de derrotar a Tiamat, pero... Una entidad que... Hasta Tiamat... Tiamat estaba... Acelerando los planes de venir aquí... Y la razón por la que hemos hecho esto así de... Apresuradamente ha sido literalmente porque... Tiamat quería venir a este plano a frenar a Slarthraciel. Por eso estaba aliada con Zugmoy. Por eso... Ah, ahí... Era... Una agente doble. Te enteras de los planes de otros dioses y si están más cerca ellos de encontrar una forma de superar la puerta divina. Y si encontraba, pues ocuparme de que acabase yendo eso a Tiamat. Uh-huh. Entonces te conocí a ti. Los dioses tienen una ironía muy curiosa a veces. Yo creo en los dioses, Andy. Pero no creo que nuestros destinos estén regidos por ellos. Creo que podemos escogerlos. No creo que fuera algo preparado del destino que nos conociéramos. Creo que hay algo en ti que te empujó a querer hacer algo bueno uniéndote a los hijos. Tal vez en ese momento
no era algo bueno en realidad. Tal vez estábamos engañados o estábamos buscando la bondad por el camino que no era el correcto, pero... Yo al menos... O sea, tú estabas allí intentando hacer del mundo un lugar mejor. Yo estaba allí aprovechando la situación para evadirme de mi realidad. De lo que implicaba esto. Y eso lo puedo entender, créeme, lo puedo entender. Ya, pero... ¿Tu compañero se ha ocupado de la armadura de los Kenaz? ¿Y de los Barandi? Pues eso ya no es un problema, entonces. No, supongo que no. Hubiera sido bonita verla antes de... que tuviera... estuviera corrompida por el poder de los dioses oscuros. ¿Qué vais a hacer ahora? No lo sé. Tenemos que ir a buscar a Sif. Tenemos que ocuparnos del tema de los gigantes y... A lo mejor había una posibilidad. Tampoco quiero... No lo sé. Estando en las tabernas en Westrun, escuché un rumor a marineros que pasaban por allí, camino a sus casas, y de vuelta, cuando volvían a sus granjas y con las familias. ¿Sabes? Cuando es que vuelven con familiares y vuelven a sus pueblos. Es un concepto que se me escapa, ¿no? Familiares. Los... Vale. Estoy tomando el pelo. No, sí, no. Au. No sé, había rumores sobre un barco que aparece y desaparece en las aguas. Por lo que estuve indagando, aparentemente Salar Graciel tiene piratas a su mando. Sí, quizá podáis preguntar en tabernas de marinos, igual os pueden decir algo. Eso saldrá bien, seguro. Pero creo que sé de qué barco hablas y creo que sé de qué piratas hablas. Probablemente. Tengo una pregunta sin confianza. Lo de el caos del Irengorn de la última vez era una maniobra para escapar de mí y mi madre que estaba con Rogar allí también, ¿o? ¿Rogar? ¿Dónde crees que...? ¿Por qué si aparece Rogar aquí ahora? Igual la liamos. Dudo seriamente que con lo que ha pasado... Ya. Pero, ¿a todos cómo os habéis hecho de Rogar? Tengo que... enviar un mensaje para... tenemos buenos amigos que nos defienden y que nos ayudan, aunque sea regañadientes. ¿Prefieres a Lana o Chispas? Prefiero a Lana. Vale. Siempre odio Chispas y por eso te gustaba. Era de suponer, es la primera vez que te pido... Que te pregunto tu opinión en esto. Creo que es un momento para cambiar un poco nuestra relación, aunque sea de esta forma. Estás extremadamente pálida ahora mismo y muy nerviosa y evidentemente no estás nada chill en absoluto. Si quieres que hablemos más tarde... No. O sea, necesito tener esta información. De Rogar nos atacó mientras veníamos y teníamos un dragón, nos estaba acompañando y espero que esté bien. Tengo que intentar contactar con él, pero hoy no voy a poder, tengo que pedir a Serena. Conociendo a Rogar, probablemente... Mucha suerte tengo que tener tu amigo.
Además estaba extremadamente enfadado desde que mi madre creó aquel bastón con el que te mató, utilizando un ojo suyo como parte de la canalización para crear el artefacto. No le hizo mucha gracia, pero puedo entenderlo. Quédate aquí un tiempo, si quieres. Puedes intentar ayudar a la gente. Mi primer plan es, si me dejan ayudar a reconstruir la Irengor. Yo puedo... No tienes por qué decirles quién eres si no quieres. Yo diré que eres de mi confianza y... Tu abuela, estoy bastante segura de que sabe quién soy. Pero no me ha dicho nada, así que me arriesgaré a su furia. Está en la familia. Te hará croquetas, pero te mirará mal cuando te las sirva. Suena terrible. La peor relación familiar que haya tenido jamás, diría incluso. Soy la última de los Brancir. Cojo una piedra, la tira hacia abajo. Hagamos que por lo menos se recuerde un poco bien ese nombre. Estoy segura de que podrás darle un nuevo capítulo en los libros de historia. Sí. No te importa, podrías dejarme un rato a solas. Necesito claro. Pensar y me cuesta un poco contigo cerca. Cuando quieras estaré por ahí. No estés sola, ¿vale? Vale. Le doy un abrazo y me vuelvo con los demás. Hardy Park. Está todo el mundo contento. Hardy Park. Y descansáis y pasáis una noche. Es musiquita. ¿Ves alguna cosa más? Hip hop, jazz, tu electro chill. Electro chill. Lofi recios. And vibe tú. Sí. Val. En un momento que estemos juntos, ya que se haya ido todo el mundo, estamos ahí ya con las últimas copas. Sí, aprovechando que estemos juntos todos, estamos a 11 de Misuzar. Ahora mismo estamos en, si es 13 de perdón, es 11 de Misuzar. Ahora mismo es 12 porque ha pasado, o sea, es siguiente día. ¿Sabéis? Bueno, esto de... Vale, suena un poco fuerte, ¿vale? Pero en esto de no saber qué día nací, nunca he celebrado cumpleaños ni nada por el estilo. Siempre, pues... con las fiestas de la troupe y... ya está, ya era muy comunitario todo. Pero he estado pensando últimamente... igual sí que compensa tener una fecha que hacer de recordar y que... Y sinceramente, mejor que el día que hemos terminado con Tiamat... creo que... no es por quitarle peso a quien... Dios, pero... Sí. Creo que todos hemos vuelto a nacer, así que... Feliz cumpleaños, ¿sí? Val. ¡Feliz cumpleaños, Val! ¡Nasdravi! 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 Y que cumplas muchos más. ¿Cuántos cumples hoy, Val?
Esos. Para mí tampoco tiene mucho sentido los años. Estamos juntos en eso. Siempre está bien llegar a otro año más. Vamos a tomarlo como una mayoría de edad, creo. Pero yo cuando ya te cargas un dios, creo que ya... Sí. Yo creo que un poco adulto puede ser. Sí, yo creo que ya cuentas como casi adulto, ¿vale? Sí. Yo a tu edad probablemente maté 0 dragones. Por eso, ¿podemos hablar ya de cómo el día siguiente a que me convirtiese en matadragones, Kamala tumbó a Tiamat de un sopapo? No me parece bien, no me parece justo, no me parece bien, Kamala. Lo siento, pero tenía que hacer algo. No lo Compara sientes. Tus brazos con los de ella. No lo sientes. A ver, reconozco que has sido muy... Ha sido lo mejor. ¿Cómo coño has tumbado un dragón? No sé. Supongo que el entrenamiento funciona. Ojo, entrenamiento. Damn. Voy a mirar de reojo a ver si se ha ido todo el mundo, Mario. Si se ha ido todo el mundo. Sí, menos nosotros. Estamos un poco solos. La gente os respeta bastante en general el espacio cuando... Lo notas, sois héroes de leyenda y se mantienen todos un poquito como... Ok. Bueno, chicos, pues no voy a dormir hasta que haga esto. Voy a coger el martillo. Voy a poner encima de la mesa y voy a identificarlo. Espera. ¿Pero te cuesta levantarlo? O sea, ¿te ha dado un arma que no puedes levantar? Pesa un huevo, no sé. Pesa bastante, pero... está pasando, ¿verdad? Puede intentar levantarlo solo para ver lo que pesa. Me monto encima de la mesa. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Si me levantas, ¿eres digno? Si me da una hernia, cúrame, Alana. Haz una tirada de atletismo. Va a ser muy mal. Si lo pones en un ascensor... Y... ¿Qué te hago pasar? El ascensor es digno. Oye, no he sacado una biblia, ¿eh? Ey, 18 es suficiente para levantar el martillo. Haces así, lo levantas. No podrías luchar cómodamente con él, pero... Pedazo martillo. Sí. ¿Lo identificas? El truco está en la cadera. Sí, lo voy a... Luego te doy la ficha directamente, ¿vale? Pero te lo voy a escribir ahora porque necesito que me oigas lo que hace, ¿de acuerdo? El martillo por un lado este... ¿Dirías, Mario, ¿qué? Que en una puerta que hay al lado se iluminan la habitación, como si... Por debajo de la puerta. Sí, no, esta vez no. Por un lado, el maul, ¿no? descubres que una de sus propiedades, incluso sin atunearse... Estamos seguros de que es un maul y no un martillo de guerra. Es un maul. Estamos seguros de eso. Cuando veas lo que hace, te odio muerte. Venga, vale. No lo puedes llevar. Parte 1. Sin requerir ningún tipo de vínculo, uh-huh. Te da más 1 al daño y al ataque. Y a tirar de ataque. Luego tiene una sección bastante larga y extensa sobre cosas que requiere al cuando se vincula. Ajá. Uh-huh. Para vincularse requiere que tengas antes 2 artefactos en tu poder. Mm-hmm. El primero se conoce como un cinturón de fuerza de gigante. Vale, Y el segundo son unos guanteletes de fuerza de ogro. Vale. Ajá. Si consigues ese objeto, te puedes vincular este martillo, mm-hmm. este maul. Haciendo que tu fuerza se incremente en 4 por encima de, y que puede pasar por encima de 20, pero no pasar de 30. Es igual, no pasa nada, solo se quedan 24, 29. Aparte de eso, si sacas un 20 en el dado, en un ataque contra un gigante, el gigante debe pasar una tirada de constitución de 17 o morir. Lo típico de un martillo malo. Sí. Sí. Te da un cueste mardao. Y luego tiene otra parte más en la cual tiene 5 cargas. Uh-huh.
que si gastas una carga, puedes lanzar el martillo haciendo trueno, haciendo una expansión de trueno que se oye a 300 pies cuando golpea. Y que el objetivo y cada criatura a 30 pies de esa criatura haga una tirada de salvación de constitución o ser estuneado un turno. Recarga 1 de 4 más 1 de cargas cada día. ¿Pero dónde va el martillo? Wow. Lo ha hecho un literal dios para otro literal dios para dártelo a ti. I mean, it better do the thing. Uy, hazlo a mí ahora. Mon está procesando ahora mismo lo que está pasando. Yo. Creo que lo está procesando. Déjamelo mirar a Lana. De fuerza de ogro. Eso tiene un problema. No, son los brazos de, no es el brazo de Fragua, por si acaso. Ya. No se lo arranques. No es eso. El problema es que si ese objeto también es de attunement, voy a tener que abandonar la armadura mazo guapa. Ya, ahí ya, lo que tú veas. Vale. Primero, ahora el bastón de Alana. El bastón de Alana. Todo a la vez. Lo primero que identificas es que es un quarterstaff más 3. En segundo lugar, hace las siguientes cosas. Puedes hacer una vez cada una de estas cosas hasta el siguiente descanso. Luego te paso una ficha con todo. Puedes invocar un rayo que hace como que hace un ataque a melee que hace 2 extra de... Cuando pegas con el bastón, hace 2 de 6 de daño de relámpago una vez. Extra, en plan, boom. Aparte de lo que tú quieras hacer. Puedes convocar el trueno haciendo que cuando pegues haga un estruendo enorme que deja estuneada a la gente en el suelo, a la gente a la que golpea. Puedes invocar un arco de rayo que salta a varias criaturas. Vale. Puedes invocar un Thunderclap que se oye a 600 pies y que es un área de 60 pies alrededor de ti. Hola. El Thunderclap hace haciendo que la gente se quede sorda en el proceso si no pasan una tirada de constitución. Y en último lugar, puedes usar una acción para hacer estas dos últimas propiedades a la vez. Y solo y esa propiedad extra no elimina las otras dos por separado. Es una bonus de una extra más de esas dos a la vez. Wow. Kate. La tienes. ¿Te ha salido una capa? Una cosa. Sí, pero quería hacer esto antes. Esto está muy guapo. Es un bastón mazo guapo del trueno horrible y el rayo destructor. Capa me ha salido del hombro. La tengo pegada. Está la comunidad a tu armadura. Vale. Voy a intentar identificarla, a ver si es mágica. La armadura te da más 1 a carisma, pero ya. Lo que nos faltaba. Me va eso. Me va eso de escándalo. Es un encantamiento de ser mazo de guapo. Encantamiento de mazo guapo. O sea que es la capa del mazo. Es parte de la armadura, ¿no? Es parte de la armadura. La armadura técnicamente ahora te da más 1 a. Ok. Pero cuando la extiendes, parecen alas de. No lo ha hecho, no sé. Royce. ¿Qué? Extiende la capa. Comprendes que si hiciera algo lo habría sabido con el hechizo, ¿no? O sea, que voy a hacerlo por ti. La forma física es otra cosa. Tú me lo pides yo y yo lo hago. Pero si tienes forma de alas to guapas, porque cuando la estaba poniendo... Voy pues, a coger el manto y lanzarlo. Es una manta de estas que es solo de un hombro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Las que cubren sí, solo que por cubren por encima del cuello. Lo voy a coger. Sí.
Technically no funciona así, pero vamos a no, decir pero... que vale, Mario. Gracias. Es de las que, no, sí, las que son como un manto que cubre solo, que no es una capa hasta el suelo, sino que cubre como el hombro y parte del brazo y cae por el lado. Sí, que es una capa, que no es, que es una capa lateral, que va enganchada sí. aquí sí. y aquí atrás. Sí, exactamente. Al lado y cae por el brazo. Es un capote, dicen por aquí. Perdón, más o menos. Pero cuando está sufriendo cuando atrás, es como de no saltas el guarda. Nothing, no, perdón, lo siento. Pero es The Rule of Cool, Toñi, es más o menos. Ya está. Te lo puedes poner así. Vamos a ver, Toñi. Toñi, Mario me está dando de hecho auditores. No entiendes que este no es tu momento. No es el momento de que hables de rigor. Dale. Mon, cada vez que recibe un objeto mágico, pasa por una etapa de romance durante un par de días en los cuales me defiende de todo y luego ya se le pasa. Eso es. Estamos teniendo este momento. No, cuando la echas hacia atrás, no sucede nada extraño, excepto que durante un segundo tenéis la sensación de oír el batido de un ala de dragón mientras se coloca en el hombro suavemente. Soy el único que no ha notado nada extraño, salvo el batir de un capa de dragón. Es como una normal, no hace nada mágico ni visible, pero es como... Una lógica y habitual batir de alas de dragón. Al otra vez. Esta vez no sucede nada. Chis. Tienes la sensación de que solo sucede en un momento de adecuada molonidad. Tenías algún uso. Oh. Volverá en algún momento, quizá. Si lo deseas con mucha fuerza y crees en ti mismo, quizá vuelva el sonido del ala de dragón. Sí, creo muy fuerte en mí mismo. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. ¿Algo más? ¿Tiene algo que quiera identificar? Como aquella. Me voy a dormir, tengo sueño. Bye. Está hoy como muy... Tengo hambre. Está funcionando por instinto porque tiene sí, tan sí. gordo de haber visto a ti, a Mario, y después a Bajamoya Melora, que es como... Así, necesito beber agua. Sí. Melora, piensas en Melora y lo que piensas es, necesito hidratación. Bueno. ¿Veis como en las cavernas abajo quedan camas y sitios donde podéis echaros a dormir si queréis dormir ahí o podéis dormir al aire libre si queréis? Decisión vuestra. Serena va a optar por una cama. Por camas. Porque asumo que hasta que no durmamos no voy a tener opción a la mansión. No, tampoco no he pensado todavía en detalles de la mansión guapa, pero... ¿Fragua sigue ahí como en plan a su rollo? Vaya. Cachis. ¿Te vas a quedar aquí, Fragua? ¿No vienes a buscar un sitio para descansar? No la echa con la mano, pero le hace señas de... Sí. Oye, gracias por todo, ¿eh? Y... me voy con los demás. Cuando ya se ha ido. Entiendo. ¿A dormir o algo? Cerda, o sea, Fragua se queda allí, en plan... Sí. Cuando ya no queda nadie, se ha ido todo el mundo, y todo el mundo se ha ido a dormir, se pone en stand-by. Pero... ¿Descansáis? Que si Serena está bajo tierra, pero se ha dado cuenta de que está en plan... Estamos... ¿Dónde está este? Subiría a ver dónde se ha quedado. Y si lo ve que está en plan, está durmiendo, pues se le pone una mantita o algo por encima. En plan, ahí pobrecito. Y ya sí que se va a dormir. Cuando se aleja, Serena susurra.
Buenas noches, Fragua. ¿Por qué sí? ¡I know! ¡Yo sí lo sé! ¿No preocupa a nadie? ¿Todo el mundo está tranquilo con eso? Bien. Descansáis y... mañana siguiente es un... día nuevo y estáis, os encontráis bien, os encontráis con... descansados, después de un sueño reparador en el que suponéis que todo ha ido especialmente bien porque estáis como con mucha energía y con mucha fuerza. Me siento rejuvenecido y mejorado. Lo rejuvenecido fue antes. Sí. Por cierto. ¿Más? Está, o sea, Eren está raro. Joven, la verdad. ¿No? Sí. No sé, me siento bien, llevo unos días buenos. Matado unos dragones, volado con otros dragones. Sending a... Tú sabes, conseguí un martillo. Me he casado. Tenía que haber dicho eso antes. Por muchos eventos tenía que haber dicho eso antes que el resto. Ya. Desayuna. Tienes margen, todavía te lo perdono. Vale. Eres guapo, por lo tanto también te lo perdono un poco más. Voy a desayunar fuerte mientras ella manda mensajes. Clarion. ¿De acuerdo? ¿Qué le mandas? Hola Clarion, espero que estés vivo. Hemos vencido a Tiamat, hemos evitado que entre. No hay amuleto, pero todo está bien de momento. Dime algo. Hay una pausa de varios minutos y en el momento en que ya te das casi por vencida y te temes lo peor, oyes una voz que te responde. Te dice: me alegro de que todo haya salido bien. Estoy vivo al menos. ¿Os importaría recogerme antes de iros? Desde aquí lo que veo es el Irengorn a un par de kilómetros y estoy como... que sería comúnmente conocido como tirado en la nieve. Bastante mareado. Sí, sí, voy a coger un poco de desayuno, me lo voy a meter en la bolsa. Y ahora vengo. Voy a buscar. ¿Seguro? Uh-huh. ¿Estás bien sola? Si alguien quiere venir conmigo, no hay problema, pero... Yo estoy desayunando, a mí no. Yo hasta las 10 de la mañana no... ¿Vale? Tengo algo que hacer ahora, pero... Sí, yo si quieres te acompaño. ¿Serena? Vale. ¿O si quieres hacer cosas aquí? No, fine. Excursión de chicas, vamos. ¡Hey! Vais hasta donde está Clarion, que descendéis primero por toda la montaña y ves como durante la noche el bosque ha crecido y ha ganado terreno a... toda la vegetación que ahora está muerta y que antes estaba poseída por Zugmoy. Todavía no se ha regenerado completamente el bosque, pero... diríais que en una semana toda la vegetación de... del monte debería estar recuperada. Bajáis y cruzáis el umbral de, que protege el Irengorn. Y a no más de unos 300 metros, apoyado sobre una piedra, veis a Clarion con su aspecto de elfo, echado en la piedra. Veis lo que parece ser manchas de sangre en alrededor de él, y está con varias heridas y cortes. Dios, mira. Calarion. Okay.
¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Me temo que no dispongo de la capacidad para llevaros a muchos más sitios. Nah. Eso no es lo que nos preocupa ahora mismo. Sí. Primero que estés tú bien. Rotos, heridas graves. Tienes todas tus patas, piernas, brazos. Sí. Bien. Se voy a comprar un poco, veis que está muy débil. Vale. Le he hecho un curar heridas a nivel 4. Uh-huh. Voy a darle agüita o algo al pobre mientras que está. 21 puntos. El problema creo que no son estas heridas. Entonces, si apartaos un momento. Vale, vale. Veis que empieza a cambiar de forma y a volver a convertirse en forma de dragón plateado y veis que le falta un ala. ¡Oh, no! Eso también entraba dentro de las extremidades, que le estaba preguntando si te faltaban. Ya, pero se lo está tomando. Lo siento mucho. Pues mira desde arriba, de las alturas y echaré de menos volar, pero un ala a cambio de detener a Tiamat. ¿Podrás fardar? Desde luego, más no muchos sobrevivimos a rogar. Clarion, sabes que sin ti no habríamos podido hacer lo que hemos hecho, ¿verdad? No habríamos llegado a tiempo. Y sin... Muchas gracias. Y sin vosotros no habríais podido... No habríamos podido detener a Tiamat, así que... Lo uno por lo otro, supongo. Empieza a cambiar de forma y vuelve a... Tomar su forma no, de... No, quédate como estás. Oh. Revierte el proceso. Una más de forma. Me acerco a él. ¿Qué? Le pongo... La mano... Encima de la pata. Uh-huh. Saco un... Mi botellita de agua bendita. Ah, y le hago un... Uh-huh. Regenerar. Ayer conocimos a tu jefe y... Creo que... Te mereces esto. Creo que él estaría de acuerdo. Dame un segundo que mire. ¿Sí? 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 Okay, okay. ¿Veis cómo empieza a salir lentamente un ala de la espalda de Clarion y las heridas empiezan a cerrarse? Y al cabo de unos minutos... Hace así. Da una vuelta. O sea, se echa nieve y vuelve a bajar. Se le acabó. No. Te he devuelto hasta el buen humor, La primera vez que estoy tan bien desde que me hizo esta guerra. ¡Ah! Alana Kenaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Te diría que tengo una deuda contigo, pero... Nah. Hace mucho tiempo me dijo... Una compañera vuestra que... Quizá tenía que empezar a hacer las cosas por mí mismo. Eso fue lo que entendí. Así que voy a darte las gracias. Y a decirte que tienes un amigo aquí. Prefiero tener tu amistad que una deuda. Yo también. Ahora, si me disculpáis, ¿tenéis forma de volver hasta donde necesitéis? Vamos caminando, hacia un paseíto revigorizante. A Lyrian Gun, sí. Yo me encargo yo, no pasa nada. De acuerdo. En ese caso, hay una guerra en la que luchar. ¿Puedo tirarle un pelotazo de nieve? Puedes tirarle un pelotazo de nieve. Haz una tirada de ataque.
¿Por qué? En destreza, porque es una bola de nieve contra un dragón. ¿Qué tiro de destreza? Sí, haz una tira de destreza secas. No tienes proficiencia con bolas de nieve, creo. Vaya. Siendo resistente al frío. Te creaste en la playa, tío. Te creaste en la playa, pava. Eso es cierto, es verdad. Es como no has visto la nieve en tu vida, Julián. Hasta que has llegado por aquí. A ver, pero si cuela, cuela y si no. Mira, haz una tirada de destreza. Yes. A ver, así le tiras una bola de nieve. No le da. Es como, le cae al lado, hace sonríe y cuando se va pega un coletazo con la nieve y hace. Y os da a todos con la nieve mientras se va. ¡Eso no vale! Oís la risa mientras se va. ¡Me debes una batalla digna! ¿Recuerdas a Ralia? ¡Fuerte! Sí, lo también. Lo veis perderse en el horizonte. Mira, Serena, esto. Coges la nieve y entonces la tienes que compactar bien, porque si no, se desmiga toda y es. Es la cadera. Todo está en la cadera. Dice Royce mientras está comiendo. Va girando para coger más del plato, se vuelve. Está todo en la cadera. Hago bolas de camino. Uh-huh. Practicando muy bien. ¿Dirías que tienes proficiencia con bolas de nieve para cuando caes al aire? Bien. Volvéis y os reunís todos después de terminar de comer y de atender los problemas urgentes. ¿He podido guardar un pelotazo de nieve? Sí. Se lo tira rojo. Haz una tirada de ataque. Con destreza, ¿en ventaja porque no se lo espera? En ventaja porque está comiendo con la cadera. ¿Qué? Está haciendo así. Oh, me da. 19. Espera, escudo. ¿Cuánto lo noto venir? Instintivamente. Como cuando dice sea gigante. Puedo tener dos pelotas de nieve. Sí, pero ahora tienes que sacar un 26 más claro, o menos para darle. Ahora tengo 6 segundos de escudo. Bueno, pero ya sabría cuántos, así que está así esperando. Sí, no, que pasen los 6 segundos. ¿Tiene ella más bolas de nieve que es el Lord Royce? Sí, probablemente, fijísimo, pero. Fijísimo. No, estoy contenta. Uh-huh. Ahora no me ha enseñado. Está todo guay. ¿Qué tal está Clarion? ¡De puta madre! Sí. Se ha ido bastante contento. Alana lo ha arreglado todo. Sí. Me alegro. A ver, había perdido un ala, pero se ha curado. Claro. Y se ha ido volando, así que... ¿Ahora les puedes devolver alas a dragones? Eso parece. ¿Eso es una cosa de los dioses de ayer o es una cosa tuya? No, es el poder que me otorgan los dioses. Yo estoy desayunando, me estoy haciendo la loquísima. Una pregunta. Me acerco a Lana. Uh-huh. ¿Y eso funcionaría con la cola de Val? No veo por qué no. ¿Es algo que te interesaría? No, ¿vale? No es... Ah, a él, no sé, curiosidad. Yo había intentado que no se enterase. Ah, vale, no, si me estás intentando un plan en secreto, no, pues no. Ah. ¿Tú crees que es algo que él querría? No lo sé. Pero... Solo por gusto, hacer. Bueno, bien, supone que os habéis separado del resto del grupo para hacer esto en plan. No, yo sigo comiendo, estoy en la mesa comiendo. Ah, vale, haced una tirada de sigilo. Porque hay gente con la percepción pasiva muy alta en este grupo ahora, a día de hoy. Ponerle un apéndice por sorpresa a alguien, eso no. A ver, eso es un juego infantil bastante ofensivo si solo hacéis a una persona. Es un mundo natural. Yo un 8 total. Me he enterado de todo. No hace falta, o sea, hasta Val. O sea, todo el mundo. O sea, habéis sido muy poco discretos en esto. Ha pasado de verdad lo de... Oye, Val,
¿Quieres que te dé una cola? Pero cállate, que se lo estoy diciendo, que es entre tú y yo. No, yo estaba sin ofender, Val. Es como, es una cosa nueva y estoy curiosidad y... Lo siento, no, no quería. Que si tengo, que si quiero. Pido perdón a todos los televidentes. ¿Qué os habéis tomado hoy todos? Yo qué sé. Dice Val. No entendiendo una puta mierda. No sé, tío. A lo mejor es que ayer nos bendijeron los dioses. No sé, Val. Dice Alana que ahora sabe hacer regenerar miembros. Igual puede hacer que te vuelva a crecer la cola, si es algo en lo que estarías interesado. No sé. Supongo. Hace mucho tiempo que igual no tengo. Pierdes el equilibrio otra vez y tienes que empezar otra vez. En plan, hostia, o sea, tío, como los gatos. ¿Sabes? Sí. Si quieres, lo podemos intentar. Hoy no, sí, ya. Pero otro día sí. No sé si funcionaría, pero a lo mejor sí. Ha estado bien eso. Ha pasado así. A ver, real. Pero quiero decir, ya recupera mi cabeza una vez, pues igual la cola también. ¿Visto así? ¿Visto así? ¿Qué? Y aparte de los eucaliptos estos aquí en la Arengor, ¿no hay alguna especie así más? Flores, ¿no? En plan, bicho chuli o. Dame un segundo. Voy a sacar el manual de Tal'Dorei. Y vamos a leer en un momentito en Lyrengor si hay alguna cosa así relevante más. Por cierto, ahora que Eroan es únicamente un loro alpino, le estoy tirando cacahuetes y los coge al vuelo. Es súper adorable, porque tiene las plumas, tiene al mismo tiempo las plumas de colores en las alas y las chungas de un halcón en la cara y el pico y... Notas como lo hace porque realmente no tiene voluntad por sí misma porque es una familiar, pero a la vez notas cierto resquemor cada vez que lo hace. Le doy codacitos. Las plumas. Te gusta, Déjala, pobrecita, con lo bonita que es. Es muy bonita. Es la mejor. Tiene unos colores súper guapos. Mm-hmm. Si se te caen plumas, ¿desaparecen? A Eroan, no se le caen las plumas. ¿No se le caen las plumas? No. Si se le caen las plumas es porque le has dado lo suficientemente fuerte como para matarla. Lo cual tampoco es difícil. Pero sí, ya ha pasado varias veces, ¿eh? Se le das un pampli y se muere el pájaro. Pero un nickli. Existen realmente a partir de este momento además, de hecho, existen también árboles tropicales. No me sé ahora mismo los nombres específicos de árboles tropicales, pero cualquier variedad de árbol tropical que consideres que te parece guay. Tiene una palmera. ¿Qué preferís como nuevo miembro oficial de los de Rufio? ¿Un ¿Qué? Eucalipto o un cocotero? ¿Qué? A ver. ¿Pueden las golondrinas llevar cocos? Depende. Una muy hábil. Draco nunca me falla. Tienes así por encima que te voy a decir ahora mismo. Hay árboles de palma, de los de hoja ancha. Yeah. Hay coníferas en general, araucarias, por ejemplo, y pinos de... ¿Hay pinos? Pues aparentemente también hay especies tropicales de pinos. Uh-huh. Y también animales, tienes... Aparte de animales, hay en general variedades de roedores... reptiles, insectos de forma muy habituales en cualquier clima más tropical. ¿Una zona de montaña tendría oso? Sí, pero Lyrengor técnicamente es una zona tropical. ¿Capibaras? En sí es como este, es una zona tropical. ¿Capibaras? ¡Una capibara! Técnicamente son 8 horas buscando un bicho. Así que digamos que me puedo alejar lo suficiente como para nosotros.
vive en la zona no solo eso, sino que encuentras también encuentras pangolines. ¿Qué es un pangolín? ¿Qué coño es eso? El causante del coronavirus. Sí. Unos hormigueros. Exactamente, sí, es eso. Es un oso hormiguero acorazado. Sí, vale. Como un armadillo acorazado. Así, yo te informo de que está eso. De hecho, con armadura de placas. Sí, sí, tiene armadura de placas. Es súper gracioso. Sí, sí. Un tapir. Es un Sandrio. Es un Sandrio, sí. ¿Mm? Técnicamente es al revés. Es una Lola en Sandrio, además, porque si estamos en la nieve. Sí. Si quieres visualizar. Sure, why the fuck not? Un jaguar. Una pantera negra le va bien a. How are you, just in case? Ve un patrón. Pero una pantera. No es una opción. What do you want to do? Oye, bueno, podría ser otra cosa que nos pedimos, porque ya tenemos varios felinos. No estamos visualizando este tema desde el prisma adecuado. El prisma adecuado es que queremos que Mario imite, porque el bicho llega de inteligencia 10, ¿no? Una cosa, si tenemos un árbol, Uro se lo rascará y se... Si tenemos un árbol, uno de nuestros miembros del grupo puede hacer un nido dentro de otro de los miembros del grupo. Oh. Pero, podéis hacer lo que queráis en Dungeons & Dragons, el juego de rol. Y si en ese momento queréis dotar de conciencia a un ser que no lo ha tenido hasta ahora realmente, go for it. ¡Lol! ¡Y os ha ido pa! Y se lo ha pensado, ha visto la opción y la ha cogido. Me temo, Draco, que te recuerdo que no es el hechizo de deseo, es otro hechizo de menos nivel, entonces milagros no hace. Wow. Pues necesito la pelota de ser ricos. Ah, toma. El mejor invento que he hecho para ahorrar, para tener que dejar de poner dinero en cada combate, ha sido la pelota. Me repito, vuelvo cero. En 8 horas. ¿Alguien quiere venirse a dar un paseo místico por el bosque? Sí. 8 horas de paseo en el bosque. No fueron suficientes para ir a la puñetera selva. Alana por lo bajo, aficionado. No. Después de que nadie Serena, se te una. Serena no quiere ir al campo. Te quiero mucho, Val, pero no voy a ir al campo. Son 8 horas de casting time. Como solo me las como solo, pero yo que me voy con mi lobo para casa. Mando a Eran al hombro de Val. Ajá. Uh-huh. La comprobaré de vez en cuando para saber que estás bien, ¿vale? Muchos tipos de abeja existen en la selva. ¡Una abeja! ¡Mimu, mi versión los recios! ¡No! Toño ha pasado de emocionarse a cancelarlo. De abejitas a nunca, por favor. Most cursed movie. No existe. No existe. Tendríamos que ir pensando mientras tanto en qué vamos a hacer cuando terminemos de descansar aquí de tranquis durante días. Días, no, literales. Quiero descansar en otro sitio de tranquis. Podemos ir a otro sitio, podemos decidir qué hacemos ahora. Yo quiero asegurarme de que mi padre esté bien y podemos marcharnos. Sinceramente, este lugar es importante para mí. Verlo reconstruido y ver los esfuerzos que están haciendo. Me gustaría quedarme unos días, si no os importa. Podéis adelantaros y os alcanzaré, pero me gustaría quedarme un tiempo. Podemos reunirnos en Emon dentro de unos días, si queréis. Nosotros podemos llegar a Emon. Además, pero ahora, tú puedes ir hasta allí, ¿verdad? Quiero hablar con los lugareños, con tu abuela y con el... La última vez que estuvimos aquí ya nos dijeron que no había un líder como tal, pero me gustaría ver cómo están de cara a que los gigantes vuelvan o coordinar un poquito todo. Creo que estoy en deuda con este lugar. Quiero saldarla, sentir que la he saldado un poco. Seguro que lo agradecen. Y más allá, pues
¿Alguien tiene algo pensado? Después de descansar unos días. Tenemos. Es... ¿Cómo vamos de los materiales que nos pidieron los enanos para la armadura? Yo no, no me acuerdo qué más. Creo que tenemos. Que no la tengo aquí. Pero. Creo que tenemos nada. Pero. Tenemos. Las escamas que le quitamos al. Sí. Ese. Al dinosaurio. Yo tengo pendiente buscar un ropador barra herrero barra encantador, algo que me... para encargarle una armadura. Así que igual le encargamos dos por el precio de una. O sea, no por el precio de una, porque nos van a cobrar dos, pero... Entre los restos de la hoguera de anoche, o si la hoguera está encendida ahora, podéis ver todos los planos y todos los... todo lo que tenía Fragua apuntado que tiró a la hoguera. Cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Y Fragua dónde está? Sí, buena pregunta. Ahí. Y ahora vemos eso, ¿no? Sí, porque ahí es donde tenía apuntado todo lo que le pidió el... lo que pidió el enano, porque fue el... Y los planos Val lo tiene que tener, Val lo tiene que tener en el día, sí. Que son ideas, Rubén no tiene ideas otro... para la fragata, sí. La fragata, sí, para el orbe. Joder, el orbe, es verdad, el orbe de la destrucción intrínsecamente maligno. Podríamos ir a las colinas de Umbra. ¿Qué hay ahí? Sí. Sí. Vale. Creo que... ¿Y Jürgen? Creo que Sif está donde... le corresponde de momento. Creo que a mí no me corresponde estar con él. Creo que... Si estuviera en mi mano, si tuviera yo que decidir a dónde van los recios a continuación, sería el Maelstrom. Qué mejor momento, ¿no? Y pongo la mano encima del martillo. Es un factor, no lo voy a negar, pero ya... ya venía pensando lo de antes, conste, ¿eh? ¿Tendríamos que ir en barco? No, tenemos que traer a Ralia, porque es quien tiene la concha que consiguieron de los gigantes de las colinas, y usarla para... Vale. Pero... prefiero eso. Pero si se usa, ¿dónde aparecemos? Porque... es igual, sabemos que el Maelstrom está esencialmente desocupado. Sabemos que en principio Serisa no está custodiada por mucha gente porque están aquí en la guerra, comandados por Samsuri. Sabemos que podríamos aparecer allí. Pero necesitamos una de las conchas. Tenemos una. Ya, ya. Donde estaba la dragona azul, que nunca recuerdo el nombre. Nunca. Ascor. No. ¿Sí? ¿No? No, no, ¿no era Ascor. Limerith. Limerith. Ah, no, Ascor es el sitio donde estaba. Eso sí. Vale, vale. La dragona era Limerith, sí, pero el sitio era Ascor. Limerith. Tenemos la concha de Limerith. Tenemos. La concha de Limerith. Tenemos. La de. Paladín. La concha de Ralia. Esto es mi vida, es que no lo sabéis, es que esto es mi vida. Creo que ya está. Lo sabemos. Pero todo, lo sabemos. You chose this life. ¿Sí? Vale, Roy. Lo que quiero decir es que no me parece lo más seguro
porque no sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar, pero tampoco se me ocurre otra manera de hacerlo, así que tendremos que ir con eso. Sea cuando sea que vayamos, si lo hacemos ahora dentro de unos días o si lo hacemos... Antes deberíamos aprovisionarnos. También deberíamos hablar con la gente que conozcamos para que sepan lo que hay y si tiene alguna manera de prepararse o de ayudarse entre ellos o algo. Aunque creo que eso lo podemos solucionar hablando directamente con Margrave, con Ralia. Y ya ellos hacen la política, supongo, yo de eso no entiendo. Depende de cómo esté la cosa en el Maelstrom, sí que podríamos plantearnos reunir a toda esta gente. Llevarles a un mismo lugar y hablar de una ofensiva y de defender Westruun y Amon si la invasión sigue bajando. ¿Dices después de ir a Maelstrom? Sí, si contamos con la princesa Cerise, con la fuerza de la baronesa Ralia, con Westruun, con tus esclavos, Serena. No son mis esclavos. Son un poco tus esclavos. Clarion, que quizá pueda ayudarnos a localizar. Clarion está de subidón y se apunta a tu seguro. Por eso. Podríamos pensar en defender en algún lugar estratégico contra los gigantes. Detenerles en algún punto. Puede ser una... Estaría mazo guapa una reunión ahí en plan... Eso sería muy grande. Una reunión en plan... Quiero porque haya gigantes nada más. ¿Creéis que si conseguimos de alguna manera reinstaurar a Cerise en el poder, ella podría parar la invasión? No sé muy bien cómo funciona la autoridad de los gigantes, pero si es su reina... También está... Que sabemos dónde está... Su padre, ¿no? Sí. Ajá. Sí. También está esa opción. Si él vuelve, él decide lo que se hace. Y si la gente, su gente, no le quiere hacer caso, puede haber. No sé mucho de política, pero si A manda y A tiene una idea y B quiere mandar, lo habitual es que B apoye otra idea diferente. Si colocamos a Cerise en una posición en la que pueda desbancar a Sansuri, estaremos poniendo una posición en la que será favorable a detener la guerra. Solamente porque Sansuri es favorable a continuarla. Si le decimos que sabemos dónde está su padre y podemos tal vez liberarle, podría ponerse de nuestro lado. Y crucialmente sabemos que está vivo. Sí. O sea, lo que quiero decir es o ir por el lado de convencerla a ella o ir por el lado de intentar conseguir dar con este hombre y traerlo de vuelta, rescatarlo. Un rescate o intentar tener a esta señora de nuestra parte. Y a quienes todavía sean fieles. Creo que habría que decidir eso. También porque pienso que quizá al intentar dar con el rey, quizá podamos también recopilar información sobre la gente que lo tiene capturado. Tenemos que pasar por Amon, tenemos que pagar nuestra fragata. Yo probablemente me vaya ahora a Amon, ¿sale? Y Oleander, y espera que vengan si no han llegado todavía. Oleander te dijo ayer, ¿no, Alana? Que sí, que había rumores de que el otro barco de Slarkraciel lo estaban viendo los marineros y podéis intentar recabar información allí sobre las rutas que sigue o dónde ha aparecido. Podemos intentar
una incursión al barco. La cuestión es que Hecaton está con Rusan y está con el maestro de Fragua y está con Slarkafier, hasta donde sabemos. ¿Viajan siempre con el bicho? No, pero no lo sabemos, pero sabemos que cuando pasan al plano material es con portales que abre el propio Slarkafier, como ocurrió cuando estuvimos en, cuando lo vimos en Skullport. Si me equivoco, Mario, sí, pero, para mí. Si el barco se parece... Perdón. Es solo un apunte. La primera vez que lo visteis en Skullport sucedió así. Uh-huh. Recordatorio de que allí no pasó al otro lado el barco de... El de Alexandra fue el que pasó, sí. Que hasta, por aquel entonces era distinto al que visteis la última vez que la tuvisteis. Y en segundo lugar, cuando visteis aparecer el barco de Alexandra la vez que estabais en la isla, uh-huh, no visteis a Slarkafiel. Y cuando yo estuve en el plano astral, sí que vi a Slarkafiel con el barco. No con el barco, llegaste a ver lo que parecía desde lejos montones de ruinas flotando. Uh-huh. O que le dirías que eran edificaciones en la distancia flotando cerca de Slarkraciel, pero no llegaste a ver ningún barco, porque si no dijiste que hubieras lanzado la jabalina intentando, correcto, llegar a uno de los barcos y la de solo la dejaste flotando. Correcto. Y otra cosa, ¿el barco este no era como un barco gemelo del que nosotros conseguimos? Debería serlo, sí. Puede tener una palanca. Sí. Es cierto. Y hasta donde sabemos, el propio barco de Alexandra funcionaba con un orbe. Tiene un hechizo de ir y venir al y del plano. Así que no entendemos por qué encontrarnos con el jefe directamente. También podríamos intentar recabar información sobre el señor este que está con el catón, con el, o sea, el amo de... El maestro de Fragua. Ex. Maestro de Fragua. Pero y... no sé cómo lo estás con esto, Fragua. ¿Qué opinas? Levanta la cabeza. Estamos pensando qué hacer y sabemos que podríamos dar con el barco donde está el rey de los gigantes, ¿recuerdas? Sabemos con quién está. También lo sabes tú, estarías bien con investigar sobre este señor. ¿No quieres ir a investigar o no quieres venir con nosotros, Simon, o...? Iré a... ¿Al taller? Al taller. Si vamos a enfrentarnos al maestro, igual estaría bien ir antes al taller. Estoy... Tenéis que salir. Yo... Nada, en verdad, no nos estamos enterando. No nos estamos enterando. Tenéis que salvar el mundo. Yo iré... No, es incompatible. Nos hemos estado ayudando los unos a los otros con nuestros propios asuntos todo el tiempo. Fragua, no vas a ser una excepción. Y de todas formas, ¿quién mejor que tú para saber cómo investigar sobre este asunto? Y si algo hemos aprendido en nuestros viajes, Fragua, es que intentar salvar al mundo nos lleva a fracasar. Intentar salvarnos los unos a los otros nos lleva a salvar el mundo. Eso es muy sabio, Royce. Estoy a tope, estoy a tope. El sí, manto este, yo creo que es la capa esta. Sí, sí. Wisdom. Lo...
No, no lo entiendes. Fragua no es una opción. No vas a ir solo. Vas a ir a ver a tus amigos, pero nosotros también somos amigos tuyos. Pero lo vas a tener que explicar porque eso no lo entiendo. Porque ya sé lo que les hice a los últimos. ¿Era okay? ¿Y tienes alguna intención de hacerlo con nosotros? Tampoco pensaba que hubiera sido capaz de hacerlo en su momento. ¿Tú crees que eres la misma persona que entonces? Desde el primer momento en que me empeñé en construir algo, algo más grande que yo mismo, lo que no sabía, y tocó el clavo. Y que no me importa, otra vez, repetilo. Está en mí. ¿Qué hago? Cuando desperté no recordaba que fuera esa persona, pero soy. Lo he demostrado dos veces, no es. ¿Dos veces? No te sigo, Frau. ¿Qué dos veces? La primera vez cuando construí esto. ¿Sí? La segunda cuando no recordaba haberlo construido. Me volví a empeñar en construir algo más grande que mí mismo, el vino, el todo. Todo lo que me empeñaba en construir era para crear algo. Lo volví a repetir. Y lo volveré a repetir, reconstruir algo mejor, algo más grande. Y llegar a un punto que no me importará el precio. ¿Sabes lo que pasa, Fragua? Que no te has dado cuenta de que ya has construido una cosa grande. Nosotros. El que sea. Ah. What? ¿De qué habla este? ¿El que dice? ¿Qué? El que seamos un equipo, el que seamos... Dios. Estemos siempre ahí uno para el otro, algo que has ido construyendo. Cada día... Y todo ha salido bien y no has tenido que obsesionarte y no has tenido que dejar nada en el camino. Puedes construir cosas buenas. Elena tiene razón. Te sacrificas continuamente por nosotros. Veníais bastante montados. Nos faltaba una pieza. Eso te equivocas más de que nunca te has equivocado en tu vida. Y el chico del cumpleaños tiene razón. Agua. Es imposible para cualquier persona del mundo decir que todo lo que ha hecho y que ha construido en su vida alguna vez no le ha fallado a la gente que tiene al lado. Y en este propio grupo somos una prueba viviente de ello. Pero yo cuando pienso en ti no pienso en una persona obsesionada por construir cosas. Pienso en alguien... que siempre quiere reparar cosas. Creo que se te da mejor que destruir, que es lo más importante. Tienes una buena influencia ahora. Raro que sea llamarnos a nosotros, a este grupo, buena influencia.
pero sabemos lo que es un ser que te habla al oído y te dice todo lo que quiere que hagas y todo lo que sabes que está mal hecho. Te he pedido que des un salto de fe más de una vez con nosotros y te lo voy a pedir otra vez más. Si alguna vez creemos, como lo he hecho ya en el pasado, que algo que estamos haciendo, construyendo, mejorando, no va a ser algo constructivo, no va a ser algo bueno, puedes confiar en que nosotros te vamos a parar. Ya no me preocupa tanto fallar a la hora de construir. No me preocupan los fallos, me preocupa el hacer. No puedo obligaros a que hagáis una cosa u otra. Quiero que vengáis, pero tampoco que dejéis. Entonces, ¿dejar nuestra decisión? No sé lo que... Pero sí. La primera vez que hablamos tú y yo, hablamos sobre la voluntad. Sobre si eras capaz de decidir por ti mismo. O si tenías que hacer caso a los demás. Siempre. Hasta ahora, lo que has estado haciendo... Si crees que ha sido por ti mismo, también puedes hacer, tienes la voluntad de cambiarlo. Aquí todos hemos hecho cosas que no estamos orgullosos de ello. Y lo hicimos por voluntad propia o porque alguien nos lo decía. Pero al fin y al cabo lo decíamos nosotros. Y al final hemos conseguido dejar de hacerlo y hacer otra cosa más valiosa, buena. Hasta ahora dices que has estado construyendo cosas para destruir o para hacer mal o para hacer daño a tus amigos, pero tienes la voluntad de hacer ahora todo lo contrario. Ahora que sabes que tienes que hay una posibilidad de que hagas eso, puedes decidir por ti mismo que no lo vas a hacer más, que no vas a seguir ese sendero y vas a tomar otro. Si yo lo hice, y Royce también, y Alana, y Serena, y Iván, quiero que tú también. No, pero... Es la cosa más jodida que he hecho en toda mi vida, te lo aseguro. Pero hago todo lo posible por seguir en el camino correcto. Y lo bueno es que yo al principio estaba sola. Tú desde el primer momento estás con alguien. Estás con nosotros. Y eso ha sido mucho más fácil. Ya sé lo que... Creo que ya sé cómo. Eso está bien, ¿no? Y van a querer ver. ¿Te lo han dicho, no? Que sí. Que vengan, sí. Si algo se nos deviene es impedir cosas. Mientras no intentes volver a tragarte un portal o algo por el estilo, porque no sé si esa cosa lo va a aguantar. Además, como dijo un sabio que conozco, una polla de kobold te vas a quedar solo ahora a dar pasos atrás. Fragua. No podemos seguir adelante sin ti, ni tú tampoco sin nosotros. Y no queremos. Y si vemos que te da por construir cosas intrínsecamente malignas, te prometo que te desmonto pieza a pieza.
Sí, no vamos a dejar que sacrifiques vidas para hacer cosas chungas o algo por el estilo. No sé. No sé cómo funciona. ¿Por qué me dejas hablar de... Susa, te va, de momento te va mejor que en mi boda, no te preocupes. Sigue. Bueno, al menos tarde el tiempo que tarde, si esto significa sacrificar a mis amigos otra vez, supongo que al menos me quedará. Supongo que al menos. ¿Qué ha dicho? Que te quedas tú. Me quedé. Pues está insinuando que no eres su amigo. ¿Insinuando? Dice una voz de lejos que estaba escuchando. Una abuela. La abuela detrás. ¿Qué? ¿Qué? No, pero no, además, Fragua, dijiste otro día que sí quería ser tu amigo. ¿Te dije que sí? ¿Está todo bien? He dicho, es que de verdad que le oigo fatal hoy y además todo ha dicho, el mundo. ¡Mierda! ¡Mierda! Yeah, caca. Vale. Oye, y si algo se nos da bien es vigilarnos a nosotros, ¿no? Y... Yo tengo el ojo echado a Val con lo de... ¡Ah! Pero bueno. Y entre risas y mientras vais intentando planificar qué hacéis y decidiendo vuestro siguiente paso y os lo tomáis con calma y tanto los personajes como los jugadores se lo van a tomar con calma, llegamos al fin de esta sesión y llegamos al fin de este arco y veremos qué nos depara en el futuro. ¡Qué guay! ¡Qué fantasía! ¿Qué es ese majo? O sea, y ahora necesito 2 meses de preparación. No, es broma. Mi capacidad obsesiva ya me tiene con todo preparado. No pasa nada. Muévete el... Habéis estado muy guay. Sí. Muy guay. Espero que lo hayáis pasado bien. Que espero que la gente que lo hayáis visto lo hayáis disfrutado. Y... Mario, convierte mi martillo en un Warhammer, cobarde. Hace 6 de daño. Ya, pero me cogí hace nada. Me cogí hace nada Duelist. Ah. Sucks to be you, Incluso cuando wow. Me da el arma más poderoso, juego le está jodiendo. Puedes estar duelist con tu arma super guay de era la dualidad, la cosa de luego a rato vas... The duality of weapons. Sí. Y que es una Maul y me molaba que fuera una Maul y me hacía gracia que no fuera un Warhammer. Es un señor en martillaco. Qué guay. Putear a Monk es una cosa importante. Putead a Monk. Qué bien me lo he pasado. Ha estado genial, chicos. Ha estado muy, 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 muy guay. Sí. Ha sido muy emocionante. No he llorado ni nada varias veces. Uf. Ay, y además ha sido muy, muy oportuno el timing, porque literalmente he leído justo mientras estábamos haciendo streaming que Roll20 le habían dejado de funcionar las actualizaciones de tokens y no se actualizaban los tableros ni nada. Qué guay, qué guay. ¿Mola? Con lo cual ha estado muy bien, no ha sido ayer, no sé, la otra sesión. Sí, ha sido como, ok, chill, perfecto. Oye, MVP, Alana ganándose la lealtad eterna de un dragón de plata. ¿Eh? Ahí le das una de la gracia. Ahí, muy sí. Bueno eso, la verdad. Nailed it. Nos mira desde el cielo cual personaje de JoJo's. Sí, no, esa está tranquilamente tejiendo. Naya está en algún lugar tejiendo punto de cruz y diciendo que no la estén liando, que no la estén liando, que no la estén liando. Naya dejó de pensar en nosotros hace 8 meses. Ya. Sí, yo os superó hace ya bastante. Tiene está ropeando. Que alguien le diga a Rocío que Naya está canónicamente ropeando. Sin más contexto. Que Rocío nos diga qué haría Naya en nuestro sí. mundo. Sí, realmente. Sí, verdad, sí. Porque molaría un montón saber qué ha sido. Es lo justo. Sí. Podemos preguntar. ¿Qué os imagináis que habría estado haciendo Naya? Para el lunes que viene. ¿Ah? Así tal cual, la metemos de repente en la conversación sin que se dé cuenta. ¿Qué hago aquí? ¿Qué? Ah. Que valen, hasta luego. Naya y Ralia se conocen y dentro de 6 meses están casadas. Eso me gusta. Ahí sí me gusta. Vamos a hacer headcanon con personajes de otras personas, pero sí. Es mi headcanon, en mi cabeza puedo hacer lo que quiera. Exactamente. Eso es cierto, en nuestras cabezas podemos hacer lo que queramos.
Bueno, pues nada, gente, muchas gracias a los que habéis estado en el chat, que habéis sido un montón. Muchas gracias. Estamos sí, gracias. Teneros por ahí siempre. Y muchos besitos. Y mañana, quien quiera venirse, nos ve en la tangente, hacer el tonto. Y si no, pues hasta el lunes que viene, que eso, stream de preguntas y respuestas. Y sigue habiendo recios normales el martes. Sigue habiendo recios normales el martes. Y nada, muchos besitos. Hasta mañana. Chao. Bye. Adiós. Bye.